Hoy retomamos el ritmo habitual del programa, dejamos atrás la época navideña y vamos a hablar de muchas cosas que tienen lugar estos días en Santiago. Hoy con nuestra primera invitada, Susana San Pedro, conocidísima actriz, que está en plena actualidad con Lobos y Cordeiros. ¿Qué tal? Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantada de sentarte aquí en nuestro Chester. Pues yo también estoy encantada de estar aquí sentada, la verdad. Mira, tanto tiempo compartiendo, que lo estábamos hablando ahora, tanto tiempo compartiendo edificio y no nos vimos ni una sola vez, nada de ningún cruce en el ascensor. Ni uno, es verdad que no. Pues sí, aquí estábamos, ¿eh? Ahí al ladito. Pero a veces los caminos son diferentes, es verdad. ¿Cómo fue ese rodaje de Lobos y Cordeiros con los que estáis teniendo tantísimo éxito? Pues mira, fue intenso porque es verdad que bueno, cada vez se intenta hacer todo pues como muy rápido, ¿no? Pero fue muy bonito, claro. Estábamos como, es una serie tan coral que éramos muchísimos actores los que estábamos juntos y compartíamos muchas horas juntos. Entonces fue como muy divertido y además la cosa de época también nos daba como mucho juego para hacer chistes, bromas, ¿no? Estar vestidos así a lo mejor y con el iPad, se encontraban situaciones muy graciosas. Y en los ascensores, nos sacábamos selfies en el ascensor y vestidos de época y parecía el Ministerio del Tiempo aquello. Pero bueno, fue muy bonito meterse ahí en una mujer del siglo XIX, que, madre mía, las que tuvieron que pasar, nuestras abuelas, tatarabuelas y todo, sí, sí. Y bueno, nosotros aquí que hablamos tanto de moda, Susana además, que es una de nuestras elegantes, con zapato, que también hablaremos de eso, ¿molón meterte en esa ropa? A ver, la ropa es preciosa y sí que es verdad que como actriz te ayuda muchísimo para meterte en un personaje, claro, pero pensar que realmente iban así todos los días con ese corsé, es tan incómodo ir al baño, es como, bueno, a mí me contaron que no sé si es verdad, pero como un siglo antes las faldas tenían este meniñaque, ¿no?, que todos tenemos en la cabeza, que es como muy ancho, pues había muchas mujeres que se morían quemadas, porque claro, había velas, entonces se les incendiaba en la falda y no les daba tiempo a quitarse la estructura. ¿Cuánto tardabas vosotros, por ejemplo, tú, para caracterizarte para tu personaje? Pues entre vestuario, maquillaje y peluquería, 1 hora y cuarto, pero porque, vamos, tenemos un equipo maravilloso de maquillaje. 1 hora y cuarto a las carreras. Vamos, con todo súper preparadito, todo allí con tu perchita y todo fantásticamente, sí. Pero ya te digo, es incómodo, es muy incómodo. O sea, realmente, tu día a día que sea así, pero bueno, claro. Ellas no lo pensarían, supongo, no dirían, qué incómodo. No lo sé. ¿Y de este personaje qué te vas a llevar, Susana? Pues yo de este personaje me llevo la sensibilidad, yo creo. Es una mujer que a pesar de que yo creo, de aquella, no, las muestras de afecto no se llevaban, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Los padres no se mostraban a sus hijos afectuosos, no era algo común darse abrazos, darse besos. En cambio, esta mujer tiene como eso también un poco, ¿no? Es muy emocional, sufre mucho, vive mucho, pero no lo puede demostrar. Están como encorsetadas realmente. Es que es como, siempre lo digo, pero es que es verdad, es como muy, muy clave esa palabra. Y yo me llevo, pues eso, la sensibilidad que ella tiene y el amor a su familia y no sé. Bueno, te vemos, eres Susana San Pedro, es uno de los rostros habituales de la pequeña pantalla, has estado en muchísimas series, muy diferentes además, como en Serramora, y hasta has tenido cargo, porque no había más que verla en Dalia, que aires te llevaba. En Dalia la modista, vaya aire se llevaba Susana San Pedro. Pues mira, de clase alta también, porque en Lobos y Corderos
soy una marquesa y en Dalia era una condesa. Entonces es como, bueno, pues nada. Has nacido para esto. Sí, sí, la verdad es que, vamos. Has nacido para título nobiliario. Sí, sí. Y lo que pasa es que la condesa de Dalia era... Malocha. Era un poco malocha. Sí. Eras malocha. Sí, ella anteponía, era muy egoísta y entonces no le importaba muy poco, le importaba muy poco lo que le pasara a los demás. Iba a su propio beneficio y eso normalmente no te hace hacer cosas muy buenas. Pero bueno, divertidísima, como todas las malas. Me encanta. Susana, ¿y cómo empezaste en esto del artisteo? Susana, que es actriz y cantante. Sí, bueno, yo siempre digo que en este mundo hay que hacer un poco de todo y cuanto más, mejor, porque... Bueno, está todo muy conectado además y a mí siempre me gustó mucho cantar y yo desde muy pequeña ya tenía claro también que quería ser actriz. Entonces, como que ya vas encaminada, que no quiere decir que sea más fácil, pero estás encaminada y estar encaminada te lleva a estar con mucha energía puesta ahí. Bueno, pues yo me fui a Madrid a estudiar cuando... No empecé muy pronto, de todas maneras, debía tener como 21 años. Y luego, al acabar de estudiar en Madrid, volví a Galicia y ahí pues empecé ya con doblaje, con la música y haciendo alguna cosilla en la televisión. Pero sí que es verdad que así lo gordo me llegó hace relativamente poco, no te creas. Pero bueno, ya una vez que le llegó disparada. Sí, es que tengo la suerte de poder decir que me ha tocado hacer cosas muy bonitas, personajes de mujeres maravillosas. Estoy encantada, la verdad es que sí. Bueno, y muy relacionada con la música, hasta llegar a protagonizar un videoclip, es la protagonista de uno de los temazos de Dani Royo. Dani Royo, qué maravilla, qué maravilla. Mira, no nos conocíamos de nada. Y bueno, pues a raíz de hacer el videoclip, y fue como un flechazo, ¿sabes? En plan, por favor, es maravilloso. Fue un auténtico placer estar con él y además nos llevamos varias anécdotas muy graciosas de haber grabado el videoclip y de la promoción del videoclip y todo. Bueno, sí, tenemos así un par de... te lo tengo que contar, Ana. Cuéntamelo. Es que te lo tengo que contar. Claro, yo creo que hay como una especie de código de que en los videoclips o normalmente en el audiovisual, y es una realidad, las mujeres son más jóvenes que sus parejas, muchísimo más. Cosa que es terrible para nosotras en general. Y es terrible porque tampoco se corresponde con la realidad. Bueno, hay parejas que se llevan años, pero no es lo normal, no es lo común. En cambio, en la tele se ve como común, ¿no? En el cine se ve como más común. Y en los videoclips, pues mucho más, ¿no? Todas las chicas protagonistas suelen ser muy jovencitas, tal. Entonces, pues, no era mi caso, claro. Y tenemos la anécdota de que una chica le escribió a Dani diciéndole que cómo era posible, por favor, hacer el vídeo con una señora mayor. Bueno, si alguien... Esto es realidad distorsionada, porque si alguien además... Ya no es que seas mayor, es que tú además das un aspecto súper juvenil y súper jovial. O sea, bueno, ya una chica delgada, súper delicadita... Independientemente de eso, ¿no? Ya es como ella decía, tan despectivo, ¿no? Como... ¿Cómo es posible? Pero si podría ser tu madre. Es como, bueno, somos de la misma edad, es muy curioso, ¿no? Es como, bueno, Dios mío, pero no, ella no tiene la culpa, realmente es que ella dice lo que piensa porque es lo que ve, claro. Bueno, pues es terrible, sí, hay algo que tiene que cambiar. Y al hilo de esto también es verdad que actrices, mujeres, hay una franja de edad en la que están más maltratadas por la industria del cine, ¿no? Sí, porque parece ser que lo que le pasa a las mujeres de nuestra edad no le interesa a nadie. Parece como que desaparecen las mujeres, no tienen vida, no le pasan cosas. Entonces solo hay o muy mayores o más jovencitas. Entonces no hay personajes de nuestra edad. Si los hay, los hacen chicas más jóvenes. Bueno, es un poco extraño. Yo tampoco me quiero quejar porque lo de estar ya también quejándose... Porque mira, yo soy condesa, marquesa... Yo soy una marquesa... No, no, pero es verdad, pero es que es verdad, ¿eh? Es verdad que sí, parece... Las cosas están cambiando y es verdad que hay series maravillosas como Big Little Lies, que arrasó el año pasado, y como hay una serie inglesa que la protagonista es una actriz maravillosa que se llama Happy Valley y es una pasada verla, da gusto. Las cosas están cambiando, pero... Espero que cambien rápido para que las que vengan más tarde también lo tengan un poco... Porque sí que es verdad que parece que desaparecen los personajes femeninos.
Bueno, y de repente te viste nominada a los premios Elegantes. Sorpresón total. ¿Cómo viviste esa campaña y luego ese momentazo de esa noche? Pues mira, no me lo esperaba para nada ya la nominación, la verdad. Yo había ido con. Había estado Ana Turpin, que es muy amiga mía, nominada el año pasado, y había ido con ella, y entonces, bueno. Pero no me. O sea, fue una sorpresa para mí. La verdad es que fue una sorpresa total. Y no te digo nada cuando lo llevé. Bueno, fue una alegría. De hecho, vamos, estaba con Marta Arnoso, una amiga mía maquilladora maravilla, y nos quedamos las dos como. Han dicho tu nombre, ¿sabes? Fue como muy emocionante, la verdad. Sí, bueno, siempre es una alegría llevarse un premio y más que un premio así, que es como, bueno, qué maravilla. Y que además Y es que. muy, muy personal, ¿no? Sí. Y además que también que te lo dé la gente, ¿no? No sé, es como que dices, bueno, pues fíjate que hay gente que se ha parado un minutito ahí a darme su cariño, ¿no? No sé. La verdad es que me emocioné un montón. Me emocioné muchísimo. Sí. Susana, y para esa noche, para ir a recoger el premio, una piensa mucho el estilismo que va a llevar, piensa en ese momento en que puede subir a recogerlo. Sí que lo piensas, claro, sí lo piensas. Normalmente ya cuando vas a un evento así, una gala de estas características, ya lo piensas independientemente de que te toque subir, pero si hay una posibilidad que vas a ser en un momento, ¿sabes?, el centro de atención, pues te lo piensas un poco más. Sí, me ayudó Marta Arnoso fue mi estilista y la verdad es que fue, yo creo, un poco arriesgado porque era un vestido como no era especialmente sexy ni especialmente, pero en cambio yo cuando lo vi me enamoré de él. Dije, yo voy a llevar Bueno, yo este creo que vestido. además eras muy tú. Lo destacó aquí mucha gente porque era un vestido muy distinto, además, pero muy tú y además con ese pelo alto, con esos pendientazos que lo llenaban todo, ¿no? Sí, yo sí. Yo creo que cuando vas a pensar en algo así, lo primero que tienes que sentir es que vas cómoda y que le aportas algo tuyo, único, al estilismo. O sea, porque hay muchos vestidos, hay muchos zapatos, hay muchos peinados y gente puede ir parecida, pero es que realmente tú le aportas tu esencia a ese look, que es lo que se va a diferenciar de todos, el mío, del tuyo, del otro, porque cada uno es único y tenemos cosas que no tiene otra persona, claro. Y eso es lo que hay que aportarle al estilismo. Y si encuentras eso, te encuentras cómoda, estás segura, y entonces al final eso también se transmite, no sé, es como. Sí que se transmitía, No sé, yo estaba encantada, un vestido precioso de Maison Mesa, que vamos, estaba encantada, chulísimo, así como muy de oro, además era como sí. muy. Susana, ¿y en tu día a día cómo eres vistiendo? ¿Cómo es tu estilo personal y tu relación con la moda? Yo soy muy cómoda, la verdad soy una persona que le gusta ir cómoda, estar cómoda. Por ejemplo, soy muy friolera, entonces en los días de frío. Lo de ande yo caliente ríase la gente llega a rozar, pero bastante a cómo puedo ir yo. Pero bueno, cada vez es verdad que hacía tiempo no le prestaba casi nada de atención, no pasaba muy por encima. Luego empiezas a descubrir, pero yo creo que era un poco como rebeldía, ¿no? Como todo el mundo se fija en la moda, todo el mundo va y era, pues a mí me da igual, ¿no? Pero luego entiendes realmente el significado de la moda, de lo que significa y lo que te puede aportar y la manera de que tú la puedes usar a ella, ¿no? Que está para beneficiarte a ti. Entonces, de repente mi relación con la moda pues sí que cambió. Igualmente creo que, bueno, o sea, cada uno tiene que estar cómodo en lo que lleve y al final la ropa es una representación de ti misma, ¿no? Es una expresión. Entonces, un día te apetece una cosa, otro día te apetece otra. Y yo varío mucho. Mucho, pero me gusta diseñar yo como un poco también mi propio look. Me encanta decir, bueno, pues si llevo este vestido, me gusta este peinado o un recogido, ¿qué podemos hacer? O me apetece la melena o el maquillaje. Me gusta mucho diseñar así como los looks, no sé. Pero yo el día a día soy bastante cómoda, calentita. En Calentita y a invierno la calentita, es que está haciendo mucho frío estos días. No, yo calentita en invierno y luego muy cómoda en verano también. Me gusta mucho el veranito, que te pones los vestiditos estos así tan monos y.
Oye, tú que vas a tantas presentaciones y tantos estrenos y días tan importantes para ti, ¿tienes así alguna prenda, algún objeto fetiche, esto de me da suerte? Que las artistas sois muy de eso, ¿eh? Yo no soy... mira, yo no soy nada supersticiosa, nada, nada, no tengo nada que piense... Tengo alguna cosa que es como un amuleto, que lo puedo llevar a la cartera, por ejemplo. Tengo un My Lucky Penny, se llama, que lo había hecho en las Torres Gemelas cuando fui a Nueva York, que era lo que ves ahora en Santiago un montón, ¿no? Que metes un céntimo o lo que sea y te lo alarga con el... Bueno, y lo guardé y ahí quedó todavía, imagínate, de las Torres Gemelas. Pues hace muchos años, claro. Pero si me desaparece, me desaparece. ¿Sabes? No le tengo mucho apego a nada en concreto. Lo que sí a veces tengo como, me dan como pulsaciones de coger algo. Y digo, ay, pues mira, voy a coger esto porque me da como que hoy me va a dar energía o así. Por ejemplo, tengo una pulsera de cuarzo rosa maravillosa que me regaló una amiga muy especial y esa a veces me llama a cogerla. Como que la necesitas, ¿no? Digo, ay, pues hoy voy a llevar la pulsera porque creo que me va a ayudar. No lo sé, la energía, sí, yo soy un poco así, un poco espiritualilla, me gusta que la intuición a veces también me lleve y me guíe. Oye, ¿hay alguna prenda que no te pondrías bajo ningún concepto? Sí, sí, y mira, nunca lo había pensado, ¿eh? Porque yo creo que siempre hay un momento para todo. Pero es que este año, que lo veo un montón, a ver si es verdad que en chavalas jóvenes, y algunas no tanto, pero los ciclistas, no puedo. No puedo, yo lo siento. Aparte que a mí siempre me quedaron fatal, ya porque cuando era chavala se llevaban, ¿sabes? Y ahora los vuelvo a ver y digo yo, no me los pondré nunca. Y creo que puede ser que sea la única que no me ponga nunca. Nunca. Pero nunca, cuidado, ¿eh? Nunca digas nunca, eso es verdad. Nada. A lo mejor mañana me ves con ellos. Oye, ¿y si abrimos tu álbum de fotos, esa foto que peca de extravagante, cuál sería? Pues mira. ¿Esta qué te hace pensar? ¿Cómo me pude poner esto y salir de casa? Ay, pues y nadie me dijo, quédate. Pues te lo voy a decir. De todas maneras, como no soy muy arriesgada, yo echo la vista atrás y tampoco tengo cosas... que diga, Dios mío, qué horror, ¿sabes? Esto es ahora cuando dices, a ver, que yo desde siempre me fui currando lo del premio. No tiene nada que ver con eso. Pero sí me acuerdo, porque yo tenía un álbum de fotos en los que ponía cada fin de año, desde que empezaba a salir, ahora no lo hago, pero cuando era chavala, sí, me sacaba una foto. Entonces tengo todas las fotos de los fines de año seguidas. Eso es una maravilla, eso para hacer, vamos. Entonces hay una que digo yo, pero ¿cómo es posible que tengo una falda de terciopelo negra hasta los pies y una blusa de satén burdeos que parecía que iba a cantar en una coral, literalmente? Y decía yo, y yo iba encantada, ¿eh? Iba encantada. Y yo, bueno, pues nada. Y ahora la veo y digo, jolín, pero que era como que me hacía muy señora, ¿sabes? Pero bueno, hay cosas. Y por el contrario, y ya para acabar, ¿cuál fue tu lookazo? Este look que tienes aún en mente y dices, me encanta verme en esta foto, creo que hacerte de lleno. Pues mira, hay muchos, ¿eh? La verdad es que me gusta. Normalmente me gusta cómo me encuentro después, pero hay un vestido especial que llevé a una gala de los Mestre Mateo, que es precioso. Era así, tenía una colita de plumas, un escote en corazón así muy bonito. El fondo era nude con encaje de flores por encima, era precioso. Y siempre que cojo esa foto y todo el mundo me la recuerda y dice, por favor, es que ibas tan guapa. Y yo, sí, no sé. Me reafirmo. No, pero ¿por qué decir que no? Es que es verdad, decía yo, pues sí, la verdad es que me favorecía, me gustaba mucho, era súper vestido, que era un vestidazo, era una pasada, muy, muy de fiesta, muy de gala, ¿no? O sea, es un vestido que realmente lo llevas en muy contadas ocasiones. No, a lo mejor otro vestido largo de otras galas lo puedes llevar a una boda, lo puedes llevar, pero ese realmente era un vestidazo, era como el vestido. El vestido de Susana. Sí, muy bonito.
Susana, pues muchísimas gracias por haber estado aquí sentada en nuestro chester, estrenándolo. Espero que repitas. Cuando quieras. Y hay que ponerse a pensar qué te vas a llevar este año en Los Elegantes para entregar zapato, que digo este yo, año te toca. Digo yo, sí, sí, voy a empezar a pensarlo ya. Muchísimas gracias y a seguir triunfando con Lobos y Corderos. Gracias a vosotras. Y nosotros seguimos hablando de moda, como siempre lo hacemos con Natalia Alcaide, a ver con qué nos sorprende hoy en su sección La mirada de Natalia. Pues aquí estamos con Natalia Alcaide, ya retomando todo como Dios manda, Christmas... cerrados, finiquitadas y por fin ya hablando de moda. Tú te has dado cuenta que aún no me he quitado el brillo, ¿no? Tardaré yo en ese proceso. Yo espero que tú nunca te quites el brillo. Pero yo creo que llega un momento en que voy a más. No voy a quitar el brillo, creo que voy a más. Para mí siempre es en modo fiesta. Bueno, y hoy vienes de súper, súper fiesta. Yo sabía que tú eres la única que me entiendes. Sabes que este modo fiesta también te iba a encantar. A mí me apasiona. Yo creo que en otra vida tuve que ser luciérnaga. Sabes que siempre estás iluminando constantemente. Pues yo, cosa que veo, urraca, luciérnaga, ahí voy yo. Son una de las compras impresionantes, que es lo que vamos a hablar de que comprar en rebajas, ¿no? Bueno, cosas que te motivan. Pues este año con Natalia, este año en este programa con Natalia, vamos a hablar de las compras impresionantes que hay que hacer en esta campaña de rebajas, vamos a hablar de muchas tendencias, como siempre, y vamos a hablar de que ha llegado el frío y que mejor que comprarse un abrigo. Sí. Ah, lo sabía. Eso, bueno. Mucho brilli brilli, pero al final nos vamos al abrigo. Debajo del abrigo puede llevar mucho brillo, eso que no decaiga. ¿Qué comprar en rebajas? ¿Qué podemos comprar en rebajas en esta época que ya ha pasado absolutamente todo el mundo, ya su modo lentejuela, modo brillo, algunos más que otros, como podrás ver? Entonces, ¿qué compramos? Prendas de abrigo, porque viene el invierno ahí, a más no poder. Yo soy muy fan de las prendas de pelo, de los abrigos largos, de los abrigos cortos, de los plumíferos que ya hemos hablado aquí, pero yo quiero que compremos con sentido común, y hay que comprar un abrigo. Un abrigo es súper básico en los esenciales. Pero vamos a tener, no nos vamos a volver locos. Ya, si una vez tienes el abrigo, el negro, que es fundamental, que son esas prendas importantes que tú tienes que llevar tanto en un funeral, como en una boda, como en una fiesta. Ese abrigo es el que funciona, ¿no? Una vez que ya tienes también el abrigo camel, que nos gusta tanto, que se puede montar de un solo botón, de dos botones y todo, tú ya tienes tus básicos. Pues es ahora cuando yo, en esta temporada, te aconsejo que hagas la gran inversión. Vamos a hablar de los abrigos de cuadros. Estoy poseída por el mundo cuadro, el mundo brillo, el mundo cuadro. Ando como loca, desde aquí hago un llamamiento. Necesito una falda también de modo cuadro, grande, tipo mantel. ¿Te acuerdas de esos manteles que llevábamos como puede llevar? Mira, este es el modelo que a mí me apasiona. Ando buscando un abrigo así. Si alguien lo conoce, por favor, deme sus referencias, que yo lo voy a comprar. Bueno, de todas formas, si alguien conoce este abrigo, pero el primero que vimos te hacía especial ilusión, ¿no? El primero me hacía especial ilusión porque era un abrigo de cuadros, que yo ya lo he comprado, con mucho color, mucho movimiento, que envuelve, da con unos jeans, da con lo que quieras. Pero de ahí partimos después al cuadro. Tú encuádrate completamente. En este caso vemos el verde, que me encanta el color de invierno, tú lo puedes combinar. El blanco y negro es apasionante, pero métele color. Volvamos al verde, a los azules, a los rojos. El blanco y negro, ya ves que es uno de mis favoritos, que hay que comprarlo sí o sí. Es una de mis compras que aconsejo a todo el mundo que lo haga, porque no pasa de moda, incluso los de pata de gallo, varias mezclas como estas. Este look es uno de los que yo me he puesto, con las botas plateadas, como no, tiene que ser, forma parte de mí. Y lo puedes llevar, yo creo que esta de noche te quedaría bien. Es muy versátil, a mí me apasiona y quiero seguir que el mundo cuadro va a funcionar ahí un par de décadas, un par de temporadas más. Es una buena inversión. Pido por favor que a partir de ahora que la gente invierta más en calidad, por favor. Necesito más calidad. Yo sé que cuando voy a los sitios necesito más calidad. Sí, necesito más calidad. Yo hubo una época que me daba como una posesión, iba a las rebajas, ¡buah, este color, esta aquí y tal! Ahora no. Ahora prefiero concentrarme en uno solo, ahorrar todo ese dinero que iba a malgastar y concentrarme en uno solo
ir a por él y de verdad que es una cosa que es garantía de éxito en cualquier look, ¿eh? Sobre todo en prendas exteriores, ¿no? Mm. Quiero decir, en prendas exteriores que te definen mucho más, a veces vas con básicos más en el interior, pero una buena prenda exterior, un buen bolso, un buen calzado, ya te sube muchísimo el listón del look. Siempre te suma. Yo he visto auténtica gente que lleva un vestido monísimo y que ha matado el look con el cardigan o con el abrigo que ha puesto al final, porque ese efecto ha sido demoledor. O sea, que invertir en algo que nos sirva para futuros. Dentro de los cuadros hay un estampado que es el rey de todos los cuadros, que es la marca Volverres, que a mí me encanta, que se había quedado así como un poco clásico, que ¿no te parece que el Volver es una gabardina clásica dentro de la línea que me encanta, que todo el mundo, más o menos todo el mundo recuerda a su padre o su abuelo teniendo el Volver? Pues ahora yo quiero hablar desde aquí una nueva línea que han sacado, la marca Volver, Cápsula, con Wuwan Wisbot, que me parece maravillosa esta mujer. Es como muy extremista, muy extrema, es muy punk, pues es lo ha hecho con Ricardo Tisi, que es el diseño, su primera colaboración como director creativo de Volverres, que ha tenido mucha suerte que ella haya querido colaborar con esta marca. Además, es muy inglesa, la colección es de edición limitada, por ahí os aconsejo que os hagáis con alguna, si podéis o queréis. Yo intentaré a ver si puedo traeros aquí alguna al programa. Se celebra, como es como una línea muy de etiqueta británica, que quiere mezclar todo lo que es la transgresión del punk, con colores, modernizar, como hizo Gucci en su momento con la marca, el logo muy continuo, muy clásico, pues lo ha hecho Volverres, y sobre todo porque es para una buena causa, que es para la ayuda de la Asociación de Protección de Bosques Tropicales, que es un tema que está muy ahora con el medio ambiente. Vivian es una de las diseñadoras que es como referencia para los grandes diseñadores británicos, ¿no? Es como el referente. Bueno, es un icono, ¿no? Es un icono esas ya, ¿no? Esas faldas que sacaba con corsés hace 1000 años, con esa estética tan rompedora. ¿Te acuerdas aquel famoso traje que llevaba Carrie en Sexo en Nueva York? El traje de novia que no se casó al final. Ese quedó marcada para la historia. Yo me volvería a casar ahora mismo. Sigue siendo tendencia con esa, como decía ella, esos pájaros en la cabeza. ¿No? Bueno, pues desde aquí quiero que si podéis invertir en este tipo de cuadros más transgresores, más de líneas así, más modernas, pues invertir es el momento. Cuadro, más cuadro, más cuadro, más cuadro. Pues cuadro, cuadro, cuadro de Natalia y también un objeto de deseo que hoy se va directamente a los pies. Ya sabes que tú y yo coincidimos siempre con los zapatos, me encantan, es una de las, yo creo que muchas mujeres valoramos más sobre todo lo que pisamos, porque nos gusta mucho cómo calzamos, y quiero que, objetos de deseo que para mí son importantes, que son clásicos, pues es los Valentino, los zapatos Rockstar. He traído un par de ellos para que veáis más o menos cómo son. Hay muchas imitaciones en el mercado, pero por favor, yo siempre digo, eso fuera, si compráis un Valentino que sea original, por favor. Nada de inspiraciones, se nota mucho, la gente que... Parece que no, pero sí, se nota muchísimo, yo lo noto, ahora se pueden adquirir prendas, yo siempre digo, el bolsillo, ahora en las rebajas es cuando podéis invertir, yo quiero que aprovechéis estos objetos de deseo que son muy importantes. Este zapato, por ejemplo, tiene conmigo unos 5 años y está en mi armario y de verdad os garantizo que cada vez que me lo pongo la gente me mira a los pies, es auténtico, son muy cómodos, son... estilosos. Los zapatos Rockstar son para el accesorio más deseado para muchas mujeres y son de las tachuelas. En este caso aquí tenemos unos Balenciaga también que me encantan porque son muy transgresores también. Es uno de los que yo invertiría en estas rebajas también, que tiene el cuadro más el Balenciaga. Estoy detrás de ellos, pero están en lista de espera agotados. Algún día los traeré, si los puedo conseguir y ahorro bastante, pues me los compraré. Esto es una versión también de Valentino, que está muy, muy tipo a modo calcetín, pero que es muy, muy, muy innovador. Yo soy más partidaria de comprarte el más clásico porque te sirve para todas las tendencias. Es muy bonito. He traído también la versión bailarina, que la bailarina, como veis, también pues con jeans y a todo el mundo que no pueda soportar un tacón, no serviría incluso para vestir, pero para ir siempre mona con el bolso de la tacha.
queda ideal. Yo soy más partidaria del color nude. A mí esta bailarina con una falda, con un pantalón capri y tal, me gusta. Entonces, yo es que la pongo muchísimo. Va en colección con la misma línea que es el bolso con tachas, en azul también de todo de Valentino de Rockstar. Uh-huh. Y bueno, pues yo os sigo diciendo, invertir en estos objetos de calidad, porque marcáis la diferencia, estáis maravillosos, seguro que vais a alguna cita con alguna amiga y todo el mundo va a mirar a vuestros pies. A mí me pasa. O sea que, bueno, como hoy, ¿no? Que todo el mundo... A ti te pasa que todo el mundo mire tus pies y si te ve hoy, es que no podría dejar de mirar otra cosa. Porque vamos, si ya es brillante, Natalia... No, si ya es brillante por dentro, hoy por fuera... Y empezando por los pies, no puedes estar más brillante, Natalia. Muchas gracias, a mí también me gusta. Bueno, y ya para terminar, un libro que no puede faltar en toda casa que se precie, ¿no? Bueno, de los que nos gusta la moda. Este es un libro que me encanta, que es La Moda, toda la historia, contiene más de 1000 ilustraciones. Es un libro que yo recomiendo, es uno de mis regalos que he pedido a los Reyes, aparte de otros, pero bueno, este es uno que me parece fascinante a todos los que nos interesa la moda. Es exhaustivo, está lleno de ilustraciones maravillosas y de fotografías de la historia de la moda que a mí me apasiona. Y recorre sobre todo todas las épocas importantes, que son las épocas de la Grecia clásica, la Roma, la dinastía Tang, la inspiración que tiene, donde se inspiró el kimono japonés, los tejidos precolombinos. Pasamos de los trajes del Renacimiento, que aún están ahora muy en boga, el romanticismo, o sea, la bella época, el art déco, el prêt-à-porter, hasta la alta costura. O sea, que es muy completo. Yo lo recomiendo desde aquí porque explica el impacto de eventos culturales e históricos en la ropa de hasta nuestros días. Y bueno, pues demuestra que las innovaciones técnicas pueden llevar a la moda a nuevas direcciones, pero siempre basados en la historia de la moda. Siempre hay algo que nos inspiramos. Entonces, es un libro que te dice el porqué de las inspiraciones, por ejemplo, que estamos viendo ahora. ¿Por qué tanta gente vuelve otra vez a sus vestidos vaporosos? Pues vienen por un motivo. ¿Por qué Valentino es tan copiado? ¿Por qué las diademas, los complementos, en qué se basan en todas las culturas de la moda? Entonces yo recomiendo este libro, que aún quiero deciros que aún no me lo he leído, lo estoy hojeando poquito a poco, pero soy de las que me los leo mucho, y lo recomiendo tener como fondo de armario, como esenciales. Sí, también, es importante además. Pues un esencial, toda la historia de la moda de Manny Fox. Y al hilo de esto, por cierto, que estabas hablando antes de moda e ilustración, y moda e ilustración es precisamente una exposición que se va a inaugurar el lunes, si no me equivoco, en el Museo ABC de Madrid, así que todos los que estén por allí o tengan pendiente un viaje, que se animen a verlo, porque es ilustración y moda, y van a estar todos los grandes, desde Jordi Lavanda, Inés Maestre, etcétera, etcétera. ¿Podemos ir? Es maravilloso, sí. Yo creo que lo tenemos que apuntar en nuestra agenda de imprescindibles también. También. Nos vamos con el libro. Sí. Con el libro, nuestros abrigo de cuadros. La bota brillante, voy a llevarlos Valentino. Nuestro abrigo de cuadros, la cámara y, bueno, haremos todas las fotos posibles para después hacer un buen artículo de moda. Pues artículos de moda maravillosos, los que salen siempre con Natalia Alcaide, aquí en La Mirada de Natalia. Y nosotros vamos a ver qué nos trae Carmen Pichel, moda reciclada, que hoy creo que viene muy artista ella. Bueno, es una alegría estar de nuevo con vosotros y, sobre todo, es una alegría contaros lo que os voy a contar ahora. Y es que el antes, que estáis viendo ahí en la imagen de esta blusa, y el después, que es con esta pintura que yo llevo puesta. Hoy he venido yo de modelo. ¿Cuál es la alegría de lo que llevo puesto? Es su composición, es un tencel. Yo hace mucho tiempo que tengo esta blusa, la he utilizado en muchas ocasiones, y me apetecía darle un toquecillo, ya sabéis, esas cosas que hacemos reciclando, esas cosas que os traemos a costura. Entonces, ¿cuál es el tema? Bueno, hacer el mundo mucho más habitable. Palabras como economía circular, que seguro que ya las habéis oído mucho, pues están ahí y es algo de lo que vamos a hablar muchísimo a lo largo de este año. Esto podría formar parte de esa economía circular, que es una prenda que tienes, que te gusta, que la quieres, y que la quieres seguir usando, pero que quieres dar un toque,
Pues lo que vais a hacer es lo que vamos a hacer hoy aquí, reciclar. Reciclar pintando. Ahí tenéis el elemento que usamos para cambiarle el aspecto a esta blusa. Es una pintura al agua, es, bueno, la marca la veis ahí, que es eso, que los pinceles se lavan con agua y que además permite que una vez que hayamos pintado y que todo se haya secado, podamos lavarla y usarla muchísimo sin que se mueva. ¿Qué más necesitamos aparte de la pintura? Pues ese pincel que veis ahí. Yo he utilizado un pincel muy fino, no finísimo, pero sí muy fino. Y ya es ponernos manos a la obra. ¿Qué nos va a ayudar a realizar este dibujo que ya veis que es muy sencillo, de trazos cortos y más? El hacer un diseño de lo que queremos realizar en el papel. Y también, bueno, lo que estáis viendo ahora, que es muy importante para poder realizar la pintura, y es poner una protección entre las dos telas. Como esta blusa ya está construida, pues entre una tela y otra metemos, pues por ejemplo, en este caso yo he utilizado un cartón y encima un plástico, una bolsa de plástico. Nos sirven todas estas que nos vienen enfundando las prendas cuando las traemos de la tintorería, pues nos viene genial. Entonces enfundamos un cartón en la bolsa de plástico, la metemos dentro de la blusa y ya podemos pintar sin miedo a que nos traspase al otro tejido. Y luego, pues lo que estamos viendo ahora, hacemos un diseño aproximado de lo que queremos hacer, de cómo queremos que nos quede esta blusa que vamos a pintar. ¿Por qué hacemos una cosa aproximada? Bueno, por una razón muy simple, y es que vamos a hacer un dibujo a mano alzada. No tengáis miedo, lo que hagáis va a ser precioso. ¿Que no queda tal que así y el trazo se ha movido para un lado? Pues ahí está. Se le da otra pincelada más para alargar más el trazo si queremos, para que sean estos trazos como así un poco japoneses, que son líneas casi rectas, pero no. Y hacemos esa ramita de hierba, simplemente que va a tener pues una especie entre flor y semilla, lo cual nos ayuda, ahí como veis, pequeños trazos, vamos para aquí, para allí, volvemos. No hace falta que cada trazo sea perfecto, no, nos dejamos llevar con el pincel. Y luego, para hacer las semillitas, pues lo que vamos a hacer es poner, simplemente apoyar el pincel, pues o bien ladeado o bien de punta, si queremos que hagamos que esa flor sea como más redondita, vamos poniendo el pincel apoyando sobre la tela y nos va a ir quedando. Es, ya veis, fácil, fácil, dejaros llevar, que queda para aquí, que va para allá, que un lado, ¿veis cómo está en una zona más intenso, en otro menos intenso? Bueno, pues todo eso que veis ahí, luego cuando lo llevo puesto, como estáis viendo, no pasa nada, queda estupendo. Con esos matices que precisamente hace que sea único y especial, que se note que es una cosa de artesanía pura, que la hemos hecho pintado a mano, que es una cosa nuestra, nuestra bola, que queda ideal. Así que, de verdad, lanzaros. Este es un trabajo muy fácil, que lo único, eso, una vez que hayáis explorado todo lo que queréis explorar, haciendo la pintura, y ya sabéis que he traído en muchas ocasiones este método de pintura, que es al aire y venga, ya está para adelante, va a quedar preciosísimo. La pintura siempre va a ganar mucho cuando, ya digo, cuando acabéis y ya la dejéis reposar esas 24 horas para que esté fantástica, que ya esté bien sequita y que la podamos usar, ya está. ¿Qué pasa con lo que os decía al principio? Que, por una parte, podéis pintar sobre cualquier tipo de textura. Puede ser, como es en este caso el téncel, que os lo decía al principio, es una fibra natural de las más respetuosas con el medio, porque además se puede volver otra vez a reutilizar, y que se obtiene eso del eucalipto, ese que tenemos tanto por Galicia. ¿Por qué no darle usos maravillosos como puede ser llevar esa prenda que lo que sentimos al ponerla es como si lleváramos una seda, con esa absorción de la humedad corporal como si fuera un algodón y con esa sensación térmica que nos da el algodón también, o sea, que nos permite la transpiración perfecta, que es genial. Entonces, nos lanzamos a pintar lo que decía sobre el téncel, sobre el algodón, sobre el lino, sobre una fibra sintética, cualquiera que sea. Con este tipo de pintura podemos hacerlo. Que no tiene más, que una vez que hayamos pintado, eso sí, ahí ha quedado, ya está. O sea, es al agua, pero es al agua para poder luego utilizar el agua para lavar, limpiar y todo esto, pero no para sacarla una vez que has puesto el pincel. Lo que nos va a dar es muchísimos usos, muchísimos disfrutes, y
que podemos hacer como con un tatuaje. Cuando nos hemos aburrido, seguimos pintando, ampliamos el trabajo, pintamos encima, cambiamos colores. Todo esto ya sabéis, son ideas. Ideas para que disfrutéis muchísimo reciclando, que disfrutéis muchísimo pintando, que hacía tiempo que no lo traía y ahora es un muy buen momento para empezar a darle otra nueva vida a esas blusas que este año vamos a utilizar muchísimo. Ya pensando en la próxima primavera, que está ahí, o sea, quedan nada, nadita. Vamos, que en lo que hacemos tres blusas, ya estamos ahí. Así que ya sabéis, como siempre, a disfrutar mucho, mucho, mucho reciclando. Nos vemos. Pues tiempo ya para hablar de la campaña de rebajas y también de nuestra primera alfombra roja de este año, que son los Globos de Oro y es la que abre temporada de alfombras rojas. Vienen muchas por delante, vienen los Goya, vienen los Oscar, vienen los Mestre Mateo, vienen los Elegantes, todo eso en este año. Y para contarlo todo, Serafín Rey del Corte Inglés Santiago, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar otra vez aquí contigo y dispuesto a alargar, ya sabes cómo soy yo, moderadamente. ¿Tú más de alfombra roja o más de rebajas? Ahora mismo de rebajas, lo llevo en el corazón, ¿no? En el corazón. Cuco Elveira también se mueve mucho en las rebajas. Por supuesto, vamos. ¿Qué tal, Ana? ¿Mucha compra? Estar aquí otra vez con vosotros. ¿Mucha compra esta temporada? Demasiada, demasiada. Ana Mancebo, ¿cómo está siendo este principio de año en tu salón? Pues un poco la puesta a punto de después de las Navidades. Como que la gente se marca nuevos retos, nuevas proposiciones y bien, empezamos bien. Oye, esto es muy de principios de año, ¿no? Que yo siempre lo digo que es como, para mí es muy de principios de curso, o sea, verano a tope y luego llega septiembre y dices, uy, necesito empezar el curso apuntándome al gimnasio, yendo inglés, preparándome la piel, no sé qué. Pero de repente llega el principio de año, y yo siempre lo digo, el principio de año solo es para los que, como yo, cateamos el primer trimestre, ¿no? Que volvemos a reiniciarnos. Sí, sí. A ver, principios de año yo creo que en todos los sectores, como tú dices, es un poco que la gente se plantea nuevos retos, pues me voy a cuidar, voy a eliminar esos kilillos que tengo de más, voy a empezar a prepararme, es marcar un poco las pautas que luego se van dejando a lo largo del año, claro está. Y es cuando la gente va suspendiendo. Mira, esto empieza así en el salón de Ana. Principios de año, voy con el punto subido de aquí no paso, voy a hacer cura detox, voy a poner la piel que te mueres. Bueno, para primavera estoy, que no veas. A golpe de febrero, marzo, esto se ha dejado atrás. Pero luego tienes Semana Santa y entonces en marzo reactivas. O sea, febrero es el mes chungo. Luego reactivas y dices, primavera, la vuelta de la esquina. Es tal como tú cuentas, Ana. Ya vuelvo otra vez a reactivarme. Aunque voy a decirte, cada vez la gente es más constante a la hora de cuidarse. Les gusta estar durante todo el año, mantener una estabilidad. A la hora de cuidarse yo noto que la gente es cada vez más constante. ¿Y tú también te has ido mucho de compras? Todavía no, pero tengo ahí echado el ojo unas cuantas cosillas. Uy, pues atención. ¿Qué tenemos que comprar en esta campaña? A ver, vendedor y clienta número uno. ¿Qué tenemos que comprar? Serafín, ¿cuáles son las prendas así que más están teniendo salida? No cabe duda que la prenda exterior hasta no ha hecho mucho frío, con lo cual hay surtido y la verdad que hay como muy buenos descuentos en plumas, en abrigos, incluso en prendas de piel. Entonces yo creo que empezaríamos por ahí a vestirnos como nos vestimos los del norte. En capas, pero empezamos de arriba para abajo. Yo soy más partidaria de comprar prendas básicas, hacerte con unos buenos jeans, pantalones, tanto en denim como en tono negro, jerseys de todos los colores, o sea, hacerte como tu fondo de armario de verdad. Señorita, voy a discutir. Esta es la discusión que tengo yo siempre. Es que, jo, tú eres, de verdad, para las rebajas básicos. Los básicos son de continuidad, no tienen casi rebajas. Sí, yo las rebajas soy, me voy a lo loco, vestidos de fiesta. ¿Y te acuerdas que siempre hablábamos, Serafín y yo, que decía, algún día solo voy a tener lentejuelas para salir de casa? Pues mi año ha llegado, señores, mi año ha llegado. Solo tengan lentejuelas. Yo soy partidaria de básicos para renovar, digamos, el fondo de armario y evidentemente siempre cae
varias prendas o calzado joya o bisutería o joyas en sí que de alguna forma pues tienen el 50% de descuento o bueno, aprovechas de esas gangas que tanto nos encanta comprar. Pues yo al contrario, yo aprovecho las rebajas para comprarme esa pieza un poco más extrovertida que no me compraría al precio normal. Pues una prenda con un color diferente, con un color más llamativo, esas prendas más especiales, un zapato, que en temporada dirías, bueno, me tiro por un básico. Sin embargo, en rebajas, a lanzarme a por él. Y no lo hemos hablado, ¿eh? Esto ha salido de ella, yo no he dicho nada. Cuca viene de nuevo, al final se queda ya sola. Bueno, haznos un recorrido de compras, Cuca. Vale, pues mira, vamos a empezar pues por las prendas, como os comentaba antes, los jeans, por ejemplo. Unos buenos vaqueros, me da igual el tono, pero unos buenos vaqueros, sobre todo en color azul, que son recurridos para el día a día. Es un recurso que nos conviene a todos. Pantalón negro, nos vamos ya a los jerseys, pues ahora mismo, sobre todo en Galicia, cuellos de jerseys de cuello vuelto, en diferentes tonalidades, que al fin y al cabo siempre es nuestro recurso, pero para ir a trabajar, para tu día a día, y tiene una funcionalidad muy, muy, muy positiva. Ahí, como estamos viendo, el anorak, como comentaba antes Serafín, las prendas exteriores también son importantes para aprovecharnos a la hora de comprar. Ah, ya empezáis a coincidir. Ya voy a cambiar de... Qué bonito, ya coincidiendo. Como aparece ahí, pues, por ejemplo, este tipo de jerseys, que aparte los ponemos ahora con el frío, pero después en primavera también puedes jugar con ellos por encima de una prenda un poco más fina. Este es otro de los puntos, porque muchas de las prendas que estamos viendo, por ejemplo, ese jersey, también es una base para comprar, ¿no? Que compramos ahora cosas que están mejor de precio, que las podemos usar, pero que van a tener un poco más de largo recorrido porque las podemos usar en el entretiempo este falso, que realmente no existe, pero que creemos que sí, ¿no? Yo justo, precisamente cuando pienso en prendas básicas, es como prenda básica, pero no para ahora, que también, sino la prenda básica que dentro de 3 meses, y sobre todo en Galicia, también los utilizamos. Bueno, entonces, y dentro de 6 igual, dentro de 6 igual. Sí. Y, por ejemplo, la cardigan gris que estábamos viendo ahora mismo, pues es un claro ejemplo, ¿no? Que en verano con unos shorts o con un vestidito midi, aunque sea una prenda gruesa, da igual, no importa. Por la noche se agradece en Galicia y le das ese toque distinto y pues eso. Este tipo de jerseys también, bueno, otro estilo diferente, pero en colores muy favorecedores, sobre todo para el invierno, para jugar con tonos más, con tonos claritos, ¿no? Que siempre parece que nos va el ojo a colores oscuros, burdeos, que me encanta, negro, que también me encanta, gris, pero bueno, así parece que le damos un toque. Bueno, Ana es muy de blanco. Iba ahora a saltar. Iba a saltar. Que es súper blanco. Que siempre vengo de negro, pero sin embargo, uno de mis looks favoritos para la calle es, para el invierno, es todo de blanco. Total, es muy chistoso, porque esta es la frase de Ana, vestida siempre de negro. Sí. Yo soy muy de blanco. Sí. ¿Cuántas veces hemos dicho esto a Ana Mancebo? Vestida de negro, yo soy muy de blanco. Porque sí, la verdad es que siempre vengo de negro, pero sin embargo, por la calle, siempre uno de mis looks para invierno es esto de blanco. Sí. Y este año me compré 3 pantalones blancos con 3 jerseys blancos. El próximo programa la veremos con el pantalón blanco, seguro. Yo estuve a punto de tener un vestido blanco, pero dije, bueno, venga. No. Para no romper. Voy a contar que soy de blancos, pero voy de negros. Que conste que yo me estoy quitando del negro, o lo intento. Hoy lo puedo decir, que vengo de rojo. Un contraste. Pero estoy intentando quitarme del negro. Esta es mi gran frase del año. ¿Qué va a cambiar este año para ti? Me voy a quitar del negro. ¿Lo conseguí? Seguro que hagan sus apuestas. No. No. Soy la nenga que defienda aquí un posible. Que no. ¿Qué gente de poca fe, me colaboradores que no del mundo? Yo negro es que lo utilizo todos los días a trabajar. Estoy de lunes a viernes, de lunes a sábado de negro. Y luego sí que me apetece, cuando saque el uniforme me apetece salir del negro. Me cansa mucho. El negro es un color que todos los días necesitas un poco de... Pero todo si lo relacionas con... Y lo relaciono con mi trabajo, sí. Más cosas, Serafín.
¿De rebajas? De rebajas, por supuesto. Claro. Queremos hacernos un buen fondo entre Cuca y tú, a ver. Ya veo, porque ya he tirado más por el fondo de armario. Y es verdad que en las rebajas es donde aprovechamos un poco aquellas prendas. Yo no sé si tan básico, hombre, por ejemplo, básico nosotros, es el único momento del año donde incluso la lencería pues tiene descuento el básico, y eso es verdad que es una pena no aprovecharlo, ¿no? Pero yo creo que la rebaja es el momento justo para meter en el armario esas prendas especiales que, pues, que tú crees que no le vas a sacar tanto partido, y al final es la que más te pones. Y la coges con un buen precio, con un buen descuento. Un jeans, evidentemente, pues claro, tenemos marcas que van a un 40, un 50%, pues, ¿por qué no? Es una manera de cargar tu armario o incluso el calzado, que ahora mismo pues también tiene muy buen precio. Pero vamos, yo desde luego lo tengo claro, que el momento de la rebaja es sobre todo para esa prenda especial que tú te regalas. Acabas de salir de la Navidad de los Reyes y dice, esto es para mí, es tu capricho. Empiezo por ahí y después ya voy reponiendo. De todas formas, es verdad que son, yo creo que las dos bases de las rebajas y de los compradores, ¿no? Que es uno, el fondo de armario que hace Cuca, pero que lo hace más la compra aprovechable, ¿no? Que es, aprovecho esto que aún me lo voy a poner en primavera y tal. Y también la parte de los caprichos, que yo reconozco que yo soy más así, más de pensarlo en, un poco como Ana, sí, ¿no? Yo la prenda que no me más he comprado, que a lo mejor me da pena invertir tanto dinero en temporada, y aprovechas un poco la rebaja pues para tener esa prenda más especial. Yo el problema de mi cartera es que va, es que todo. Toco los dos puntos. Ese es el problema de mi cartera. Sí, yo lo sabía, o sea, lo de Cuca solo es una pose para venir, es como lo de Ana con el blanco, pues lo de Cuca igual. Lo mismo. Lo que hay que comprar es este tal. Yo me he comprado todo. Todo, pero, hay que... pero bueno, a ver, tengo que defender la parte básica. Yo hago, por ejemplo, un básico que es imprescindible, que a mí me encanta, ya comentaba mucho del tricot, del punto desagujado, pero para a mí, sobre todo para nuestro clima, me encanta el cashmere. Entonces, claro, es decir, es el momento oportuno para comprarte un buen jersey de cashmere, que lo vas a tener pues con un 40, con un 50% en los beige, que además es un punto que queda precioso, y ahora los hay con unos diseños. ¿Ves? Esas son pequeñas inversiones en algo básico. En algo, sí. Yo algo que compro siempre en rebajas es lencería, pero no la básica. Sino con es, un puntito. Sí, claro. Sí, me encanta. Porque esa suele tener muy buen descuento. Nosotros tenemos con hasta el 50, pero claro. Sí, es verdad que después es el momento oportuno para reponer tu fondo de verdad íntimo, sí. Porque vas a coger un descuento que no tienes en ningún otro momento. A la gente que le guste la lencería sí que es buen momento para comprarla. Y también es un buen momento para los accesorios, ¿no? Para irnos un poco a los bolsos, el calzado, que lo decías así. Los accesorios, bueno, accesorios y complementos, ya, o sea, los bolsos. Me vuelvo también al concepto básicos, pero bueno, como que estamos viendo en pantalla en estos momentos, pues es un bolso que casual, para el día a día, que lo podemos aprovechar a un precio muy razonable. En este caso está de 50% y es un bolso de 100 y algo, con lo cual es una buena compra. Si continuamos viendo el resto de imágenes, pues unos guantes joya, que a lo mejor con una compra normal no te pararías en comprarlos y te irías al guante básico de color negro, pero... Prueba de que empezó con básicos y fondos de armario. Ya vamos cambiando. Sí, sí. Y ya se ha ido al guante joya. Unos guantes joya. Lo ve muy fondo de armario. Casi nada. Un fondo. Sí, sí, y por supuesto los accesorios de pelo, que a lo mejor si no le haces, o sea, no recurres a este tipo de complementos, ¿no? Para tu día a día, sí que le haces caso en las rebajas y dices, oye, esta es una ganga, y seguro que hay alguna ocasión en la cual puedo aprovecharme de ellos. Eso, turbantes, bisutería, en este caso pues pendientes. Este bolso también lo veo para el día a día. Mira, este bolso es un bolso que puede ser un recurso muy bueno, tanto para un acto de fiesta, pero para el día a día tampoco es mala idea. Es muy bonito ese bolso. Yo sé que te digo una cosa, yo como soy muy de mezclar y soy muy ecléctica con las cosas, yo uso mucho, y Serafín lo sabe, vestidos a lo mejor que son de fiesta y más concepto fiesta, y yo los mezclo y los pongo con cazadora vaquera, sandalia plana, y me los llevo a la playa, ¿no? O para tomar algo en el verano y tal, porque sí que es verdad que muchas prendas, depende de cómo le pongas los accesorios y cómo la combines,
te da ese punto fiesta, te da ese punto más vestir, o te da un punto mucho más casual. Claro, o deja de ser un básico. Y deja de ser un básico. Y a mí, por ejemplo, este tipo de bolso, que ya a simple vista es un bolso de fiesta, las plumas y tal, a mí, por ejemplo, sí que me gusta combinado para salir un día y llevarlo pues con unos vaqueros, unos estiletos y una pieza sobre bonita todo porque arriba. O sea, lo llevas así cortito, pero durante, o sea, en el día a día lo cruzas, ¿sabes? Sí. Es súper práctico. Y vamos, el precio es menos de 15 euros, o sea, es una joya básica. Esa sí que es una joya. Esa sí que es una joya, un tesorito. Somos aquí los cazarrebajas de ganga, los catarras de ganga somos, vamos. Por supuesto, pues una estola de pelo, que a lo mejor si no la necesitas para un evento en concreto, para algún tipo de look, pasan desapercibidas, pero sin embargo, eso sí que es otro fondo de armario que nunca pasa de moda, que siempre vas a encontrar una ocasión idónea para llevarla y para combinarla, o bufandas de cuadros, que pasa un año, pasa otro, y siempre nos acompañan los cuadros, ¿no? Y más este año que están ahí de pura tendencia. Eso nos contaba Natalia al principio del programa, que cuadros sí o sí. Serafín, ¿y los hombres también se animan a hacer compra de rebajas? O en son esto, los primeros. En esta, ¿sí? ¿Los son primeros? Los primeros son los hombres, caramba. Porque el hombre sí que tira más o se acerca más al básico. Entonces, tampoco, el modo de vestir nuestro pues tampoco varía tanto ni evoluciona del mismo modo que el de la mujer nos gustaría, pero hay que reconocer que no. Entonces, el hombre sí que se acerca a reponer, sobre todo se compra mucho por, pues para reponer aquella pieza, el pantalón que ya no lo tengo como a mí me gusta, el calzado, pues es el momento de dos pares, y el hombre sí que se vuelca y llena su armario, su fondo de armario lo hace en rebaja sin problema ninguno. Bueno, mañana domingo es el primer día de rebajas de la campaña de rebajas, primer domingo de rebajas, perdona, de la campaña. ¿Cómo se prevén las ventas? ¿Mucha gente aprovecha estos domingos para ir o ya los primeros días son en el que nos hemos llevado todo a casa? No, nuestra previsión, es decir, al empezar, que hacemos un comparativo con el año anterior, siempre al empezar un domingo, pues el primer domingo es estrella. Al haber empezado un lunes, nuestro día fuerte va a ser de todos modos, a pesar de que llevamos ya unos días agotados y sin parar, nuestra fuerza va a estar en hoy sábado ha estado brillante y mañana domingo va a estar tremendo. Sí. Ana, es el día que vas a aprovechar tú para ir de compras. Es un día comodín, claro. Mientras mi marido queda con los niños en casa, pues puedo ir tranquilamente por la mañana, hay menos gente, puedo sojear tranquilamente, es un día comodín, sí. Puedes traer los niños, que tenemos un espacio para ellos jugando. Buena guardería. Perfecto, no te preocupes. Puedes no, sí, es que ella lo que quiere, con niños y con marido. Ella lo que quiere es irse sola, sí. Y que no vean lo que compra, que no lo pilláis. Es que a mí, para ir de compras, a mí me gusta ir mucho a tiro fijo, no me gusta andar mirando esto, no. Tengo las ideas muy fijas y voy a eso y eso. Me agobia mucho el... Bueno, a mí me gusta comprar. Sí. A mí me gusta, bueno, yo depende yo creo de tal, si estás buscando algo que ya necesitas y vas a... Entonces es cuando vas a tiro fijo. Quiero una falda acordeón, pues a las faldas. Pero luego el placer del shopping y de comprar y de la rebaja sobre todo, que es a ver qué encuentro que me va bien, que me entra por el ojo, que se me da tal bolsillo, qué tesoro encuentro, es de ir de Miranda pura y dura. Pero para eso hay que ir sin niños y sin marido. Ahí ya está claro. Yo me invito tal cual, claro. Ir guardando en la cesta, guarda y a la hora en la que empiezan las rebajas, ¿sí? Comprar. Ay, no, yo necesito verdad, ver la sí. Prenda, necesito tocarla, vez, necesito bueno. Probarla. Sí, yo reconozco que yo como Ana, yo bien. Y me gusta ese punto de ir y a lo sí. Mejor ir a por un jersey, pero me gusta más el pantalón, y entonces me llevo el pantalón, porque, o el jersey y el pantalón, que eso me pasa mucho también. En rebaja suele pasar, vas a por una cosa y vienes con tres o cuatro. Con tres o cuatro, claro. Un montón. Y sin ser en rebajas creo que también. No importa, ¿no? Sí. Bueno, pues rebajas, primer fin de semana de rebajas abierto al público, así que será un buen momento para encontrar todas esas cosas que tenemos metidos en la cabeza o que vamos dispuestos a encontrarnos. Vamos ya a pasar a la primera alfombra roja de este año, que son los Globos de Oro,
Y yo no sé si Serafín en rebajas también podríamos encontrar algo para irnos a una pasarela de moda. Sin duda. Vestidos de fiesta la, ya. La fiesta, a pesar de que es siempre como una moda muy atemporal, sin embargo, es el momento donde se liquida todo lo de una campaña para dar entrada al siguiente. Entonces, te puedes hacer con una pieza más que interesante. Hemos hecho, sabes que hemos hecho alguna temporada, hemos hecho incluso apuestas. Hemos hecho una apuesta. Yo no daba crédito aquí con el señor juez, y no daba crédito de cómo fue el desarrollo de esa apuesta, pero hicimos una apuesta, es verdad, de qué vale más en rebajas comprar para algo más ponible, más da, o un punto un poco más subido de tono y más fiesta. Y para mi sorpresa aquí, el señor juez te había sido por los más básicos, ¿no? Pues sí, en ese momento sí, sobre todo porque habíamos puesto un precio de bajo, un techo bajito y alcanzable, entonces me tiré hábilmente a los básicos para no subir, para no inflar el ticket. Bueno, quede claro que era una apuesta entre Teresa. Era una estrategia ganadora. Entre Teresa Valde e Inés Peleteiro. Y la apuesta de la apuesta que todos dábamos para Inés Peleteiro la ganó Teresa Valde, ¿no? Pero sí, un beso enorme desde aquí a las dos. Bueno, pues Globos de Oro, en general, ¿qué os pareció la pasarela? ¿Sí, en líneas generales? A mí me gustó un montón, o sea, la verdad es que ha desprendido esta alfombra, o sea, elegancia, diseños muy, muy bonitos, muy trabajados, y la verdad estoy muy contenta porque es que da gusto hacer un análisis de este tipo de... O sea, que arrancamos bien el año en pasarelas. Pues vamos a echar un vistazo general y, si os parece, destacamos algunos de sus looks. Pues acabamos con esa imagen de Sandra Oh y Andy Samberg, que fueron los presentadores de los Globos de Oro, de la gala, y en general una súper alfombra roja. Una súper, me parece. Yo creo que coincido con mis compañeros que Julia Roberts se lleva un poco la palma de el estilismo que tenía. Además, está súper rejuvenecida. Yo la veo perfecta, guapísima. Pasó por un salón Ana Mancebo. Sí. Podría pasar por un salón Ana Mancebo. Y la dejaron ideal. La dejaría ideal. Porque la verdad es que está... Yo creo que de las veces que vi a Julia Roberts más guapa. Es verdad que ella sí. Tiene una sonrisa preciosa, es muy atractiva y tal, pero yo creo que lleva un lookazo. Sí, saliéndose un poco de lo de siempre, lleva un lookazo. Unos tonos preciosos,
súper elegante, muy estilosa, y además en una cara como la suya es donde se ve que cuando hay algún retoque está bien hecho y está sutil y se ve una piel súper rejuvenecida, pero al mismo tiempo sin perder ningún tipo de facciones de lo que son de sus rasgos, porque además tiene unos rasgos muy particulares, una boca muy grande, una sonrisa preciosa, unos ojos que realmente los tiene siempre como chispeantes y todo lo que engloba lo que es, lo que se podría hacer en la cara, para mí está perfecta, está guapísima. Y además un look un poco diferente, ¿no? Este punto del pantalón pitillo con ese vestido asimétrico de gasa por encima, las ondas, ¿Serafín? Sí, un look diferente porque ya solamente lo que son las formas, aunque va pues eso con el hombro cruzado, que es muy de tendencia, el color como un falso nude, pero el detalle de llevar el pantalón, que además es un pantalón diferente, perfecto, exacto. La verdad que está guapísimo. Está claro que el diseño es muy atrevido, y hay que defenderlo, o sea, hay que saber defender este tipo de estilismo y vamos, yo me veo como pues yo me lo pondría. Yo también. Sí. Porque podemos lucirlo, o sea, bueno, no sé si podré lucirlo, pero me lo probaré. Pero te va con nosotros, ¿verdad? Sí, es muy yo, Tomás, rollo. Por este estilo, bueno, me estoy refiriendo a mí, que a por un vestido largo. Claro. Sí. Yo creo que nunca me puse un vestido largo. Sí, fíjate que es un look que no es convencional y sin embargo se ve fácil. ¿Sí? Es el comentario habitual, dice, pues yo me lo pondría. Es el que yo escogería para mí. Sí. Es un comentario que se suele hacer y sin embargo pues es algo que no se ve. Es muy complicado porque respeta las alfombras rojas. Siempre dice, sí, genial, pero nunca me pondría eso. O es muy raro. O te va el ojo a un vestido, lo típico, vestido negro, largo, que dices, sí, seguro que encuentras ocasión perfecta para esto, pero en este caso... Bueno, y en el lado contrario, digo, a una cosa fácil de llevar, está Lady Gaga, que fue una de las, también de las grandes protagonistas de la alfombra roja de este año de los Globos de Oro, que llevaba, yo creo que el modelazo más armado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sin duda el diseño es extravagante, bueno, ella en sí ya tiene esta personalidad. Como aparece, o sea, en esta imagen a mí no me convence nada, o sea, lo que es el vestido podría darle un aprobado, porque me parece un vestido atrevido y no lo define mal, pero en cuanto al peinado, el color, el tono que tiene en el pelo, o sea... A mí, sin embargo, fíjate, me parece muy ella y me parece, me gusta. A mí, por ejemplo, el maquillaje sí me gusta. Y en ella, con todo lo extravagante que es, que siempre va como mucho más, tal, me parece que es bastante pulido todo, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna forma, más leal. Con un vestido que es, yo creo que muy difícil de llevar, a mí me parece un modelazo, pero difícil para mover y para todo, pero me parece que, yo, sin embargo, creo que ella lo defiende muy bien. Yo no puedo con ese color y no es mi vestido. Yo lo veo así como tú, Ana, lo defiende genial. Además, hay que pensar en otros estilismos que se pone Lady Gaga y está muy armoniosa, que normalmente no suele estarlo. Y yo veo que ese vestido tiene que ser muy difícil poner ese vestido. Tiene que ser muy difícil saber llevar ese vestido. Y sin embargo, yo veo que lo defiende, pero... con total normalidad. ¿Y el maquillaje, Ana? Me encanta. Me encanta. Me gusta mucho. El maquillaje también. Sí, espero. El maquillaje es precioso. El ojo rasgado, ese toque de un poco de brillo sin ser la purpurina, que siempre favorece un montón. Y el labio nude, porque como que el labio muy oscuro está bien para determinadas épocas, como que ya se vio mucho, pero además con la ropa que llevaba, ese color azul, tampoco se puede meter un labio fuerte, sino ahí sí, ya rompería un poco lo que decimos que va todo en armonía. A mí me encanta cómo está maquillada, la ceja muy pronunciada, está muy muy guapa. Serafín. A mí sí me gusta, es muy ella. Entonces, claro, a pesar de ser un pedazo de vestido, fíjate, lo que menos yo me he fijado es justo en el color, que es verdad que seguramente es lo menos acertado, pero la ves tan ella, tan...
después de haberlo visto con el filete y estas otras historias que tiene llevado, cuando la ves así con ese vestidazo, que conste que no diría, claro, yo que conste que no diría que el color no es acertado, sino que a mí personalmente es un color que me chirría, entonces claro, ya es un color que se me mete en la cabeza, ¿no? Sí que lo veo un modelazo y vamos, pero no diría este color no, ¿sabes? Pues o sea, le favorece un montón también. Y el pelo es un toque, ¿eh? El pelo es un toque, sí, sí. Más que os gustan, ¿qué os pareció Anne Hathaway? Que era la primera en salir, en la que abrimos la alfombra roja, que es un look también, bueno, uno de los que va en un punto medio, ¿no? Yo lo veo, claro, sabes que me cuesta siempre hacer un comentario negativo, pero... Y menos si se trata de Anne. Claro, pero no, a mí no me ha gustado mucho. Porque es una mujer como tan delicada y te transmite tanta dulzura que de repente pues verle con esa especie de print animal, con ese escote, yo no la encontré especialmente favorecida. Pero es un look así bastante sorprendente en ella, ¿no? Que siempre va así como mucho más fresco, ¿no? Sí, como bueno, muy natural, como muy en cambio ahí, no sé, a mí no me... Yo me quedo con los no accesorios, el peinado, claro. El maquillaje, no es, queda no preciosa. Así, no es de mis favoritos. Pero el diseño a mí tampoco me convence mucho, no encaja con ella. No. Y Antonio Banderas, por poner un galán y que sea español, ¿qué os pareció Antonio Banderas? Él tiene su porte y va muy como muy tradicional, pero... Y ella muy bien. Americana, sí. De sí. Siempre, jamás, sí. Forever, ¿no? Sí. Es que a mí Antonio Banderas ya me gusta. Sin más, va siempre. Muy... Va siempre él. Sí, no voy a decir. Aunque vaya con Nicole, a mí me gusta. Sí, sí, además sí que es muy tradicional, no suele romper así mucho, pero a mí me encanta. Catherine Zeta-Jones, yo sigo proponiendo nombres. Catherine Zeta-Jones, que se pasó ahí a un verde esmeralda acompañando de su marido Michael Douglas. Yo creo que va espectacular. Sí. O sea, que es muy hollywoodiense, ¿no? A mí me encanta. O sea, Va mucho en su estilo. Mm. Suele llevar siempre vestidos como cruzados, como abertura hacia un lateral, y está muy guapa, está muy favorecida, pero es de las que creo que no arriesga demasiado. Es las que a mí me las gusta, tradicionales. Y me parece un lucazo, pero... En ese punto tradicional, o sea, sí. Tú ves a Julia Roberts y la has visto en mil formas distintas, algunas coinciden más con tus gustos, otras menos, pero tú le dirías, es tendencia, o sea, es moda, es arriesgado, es, ¿no? Sí, pero... Y sin embargo, Catherine Zeta-Jones es como el típico modelo de fiesta, de sin, que salir, ella está, sin arriesgarse. Que está bien. Yo es lo que le veo, además, con el pelo siempre de la misma forma, es muy, muy... No voy a decir clásica, pero sí que va siempre muy igual. No rompe en ninguna ocasión. Y que conste que es un vestidazo. A mí me parece espectacular. Además, siempre cuestionamos muchas veces el tema de la pose, enseñando la pierna. Y en ella la veo genial, la veo perfecta. Porque está en su punto justo en todo. Claro. No es nada exuberante, nada llamativo. Está perfecta. Tampoco tiene una postura. Tiene una postura en la que deja ver la pierna, que tiene abertura y para eso tal, pero tampoco es tan forzada como aquella pierna de Angelina que no sabíamos a dónde la iba a mandar, ¿no? Directamente. Bueno, ¿y qué más? ¿Constance Wu, por ejemplo? ¿Qué os pareció? ¿Nos has pillado? Sí. Ay, ya por favor. Constance, mi Constance, con ese lazo. Ese Bastier marcando. Pues bueno, mí, vale. Sí, no. Siguiente. A ver. Esta vez a mí quien me ha gustado es... Me quedé en blanco. Con el nombre. Bueno, ellos... Yo tengo aquí la chuleta, pero... No. Dakota, a mí... ¿Qué os pareció Dakota Fanning, por ejemplo? Que es una también de las que... Más hablaron de ella. Yo ahí no la veo nada. A mí no. Ese color veo que no es favorecido para su piel. Que está guapa,
sí, está guapa, tiene, pero sin embargo veo que no hay nada llamativo, ¿no? El color, yo creo que el fallo es el color del vestido, porque es muy blanquita y realmente no resalta sus facciones. Bueno, a mí los lacitos en el vestido detrás tampoco me encantan. No, a mí me parece un vestido de novia, o sea, la verdad, dentro de una gama un poco normal, pero o sea, no me aporta nada el diseño, no. Y color tampoco me gusta, todos en conjunto, no, yo no la pruebo para nada. Ella es una chica de tonos cálidos y un tono tan frío como es el azul hielo, pues no está compensada. Es que esto sí que lo teníamos hablado antes de grabar ya. No la veíamos. No, ya estaba suspensa antes de ser. Ya la habíais suspendido. A ver, una a la que le deis el aprobado. Bueno, no sé, Heidi Klum, por ejemplo, ¿os gustó? Heidi Klum a mí no me gustó mucho, ¿no? Así. A mí tampoco me convenció mucho. El estilismo. Carpeta de suspensa. Segunda suspensa. Bueno, os voy a poner, esta sí que sé que os va a encantar. Voy a por parejitas. Bradley Cooper, imposible suspenderlo, ya lo digo. Y a Irina Saik, ¿qué os pareció? Es que ella es ideal. Yo diciendo, entonces, a Bradley no se le puede suspender, sí. Y Ana dice, ella es ideal, es que... me encanta. Bueno, la verdad es que son una pareja. Sí, son una pareja. A mí me encantan. Sí. O sea, la foto en sí es genial, sí. Los estilismos son perfectos, ¿y la eso pose, que todo. Bradley de blanco, cuéntamelo. Ahí, tal y como está en una alfombra roja, pues está increíble. Eso sí que es difícil de defender. Y es difícil de defender. Muy difícil de defender. Además, exagera el complemento con una maxi pajarita, pero va guapísimo, sí. Y además no es muy común, ¿verdad? Ver así... No. En estilismos masculinos, ver un traje blanco... No, suele haber la mezcla, el negro con un smoking, un frac, incluso en blanco, pero acompañarlo de un pantalón negro, pero todo blanco, no, y en cambio está increíble. Pues está ideal. Es lo que decimos, la pareja perfecta. La pareja perfecta, sí. Sí. Y ya súper sexy, súper femenina, me encanta. Que me ha gustado esta vez es Nicole Kidman. Como que le ha dado un vuelco a... Tuvo una época en la que... Tuvo una época, mira, con la actitud tan diva que tiene y que la ves llegar y es como, soy una estrella de Hollywood de verdad. Y de repente, lo que dice Ana, tuvo una época que era así como que no acababa de acertar, con los como que estaba descolocada en su sitio. Y con los estilismos, con el peinado, que no la acababa de ver, sin embargo, pues... Lleva ya unas cuantas alfombras en la que cada vez la veo más ideal. A mí es una mujer que me gusta, sí que tuvo ese, lo voy a decir bache entre comillas, pero el vestido que llevó, ese granate, le queda espectacular. Y además que no se olvida de ningún detalle, como es el accesorio de pelo, que es que no sé qué me ha dado a mí esta temporada por los accesorios de pelo, pero ahí con el lacito, que son tendencia total, un lacito de terciopelo, vamos, me parece que va preciosa. Sí. Sí, porque le marca toda la silueta, el vestido, sin embargo no se ve atrevido ni tosco, no. Se ve en su punto. Muy cuidado. No es, creo que tampoco no es una mujer de mucho enseñar, entre comillas, ¿no? De que va siempre más discreta a la hora de poder pues, enseñar pierna o escote. La veo muy discreta. Uh-huh. Bueno, discreta eso, pero... En ese punto. ¿Y qué os pareció Julianne Moore, que es una de las que siempre en las alfombras rojas suele destacar, de que es muy elegante, que yo creo que ella ya tiene una actitud muy elegante de verdad, pero en esta ocasión en blanco y también con un modelo un poco rompedor a lo que es habitual en ella? El diseño del vestido, o sea, es espectacular, o sea, yo creo que lo define además muy bien, el tono es... le va a la perfección con sus facciones, con su peinado, el maquillaje, los accesorios, o sea, para mí una de estaba las mejores incluso. Y una espalda increíble tiene el, es tiene verdad, el vestido, sí, super lazo. El lazo, sí. Muy bien, era nuestra favorita también, me lo estoy chivando todo. Era vuestra favorita, sí. Ah, fíjate, pues a mí no me acaba de convencer. ¿No? Sí. Me...
no le vi esa espalda, a lo mejor si le veo esa espalda cambio de idea, pero ves, como que me sorprendió esta vez. Y bueno, tenemos a nuestra Penélope Cruz, no os vayáis en hablar de Penélope Cruz, por favor. ¿Cómo visteis a Penélope Cruz, que estaba este año nominada para este premio por ese papel? Que a mí me hizo gracia porque estaba nominada por el papel de Donatella Versace y sin embargo pasó de Versace olímpicamente y se eligió otro diseñador de cabecera. A mí esta ocasión no me dice mucho, la verdad. No me convence y creo que se podía haber explotado muchísimo más. Pero Penélope es mucho de vestidos muy vaporosos, con mucho volumen. Está dentro, yo creo que a lo mejor sí que podía explotarse más, pero yo creo que está dentro de su línea de vestidos. ¿Recordáis que un vestido que se había puesto justo después de dar a luz, que era un vestido súper ajustadito, granate, estaba preciosa? Donde salía de, claro, con estos volúmenes, y ella al estar un poco más rayita no podía ponérselo, pero estaba guapísima, marcando, y a pesar de tener esos kilos de más. Y yo, sin embargo, con estos volúmenes, sí, me gusta, pero es que como que ves una alfombra y ves que siempre va a ir con esos, con el mismo estilo de vestido. ¿Y cómo la ves de maquillaje, ¿no? Penélope es muy fiel a su estilo de maquillaje. Es una persona que realza muchísimo, tiene dos opciones, o realza mucho el ojo con marcando un ahumado, pero siempre marcando la línea de pestañas y pómulo, o si no, al contrario, un ojo muy sencillo con un eyeliner y labio muy marcado. Y es muy fiel a su estilo de maquillaje, utiliza siempre tonos tierra, nunca se ve con brillos, nunca se ve. Es muy estable con respecto a eso. ¿Y qué os pareció Rachel Weisz, que también es una de las habituales de la alfombra roja con ese combinado en blanco y negro? Muy guapa, sí, también, ¿no? A mí sí me gustó mucho. Porque era un vestido también, es verdad, que bastante diferente a los que se estaban viendo, al convencional. Bueno, con esa parte mucho más recta en la falda, sí, que me convence muchísimo. Súper volumen de... Me convence, pero por ejemplo, o sea, el peinado creo que le luciría muchísimo más que recogido. Se viesen los hombros, ¿sabes? Que fuesen al descubierto. Es el único fallo que le encuentro también. Al tener mucho volumen en la parte de arriba, como que sería, le favorecería más el tener el pelo recogido. Además, tiene un pelo muy oscuro, es un pelo negro, tiene unas facciones muy marcadas, va con el labio muy marcado. Si se lo hubiera recogido, estaría más favorecida. Y Richard Gere, otro de nuestros galanes, que a mí me hizo muchísima gracia porque tuvo así un detalle muy gracioso encima del escenario con su mujer, que dijo algo así como: Alejandra, cariño, te quiero, ya puedes irte para cama, a la vete a dormir, que ya te he dicho que te quiero. Muy, muy Richard Gere, ¿no? Que pasen los años que pasan, Richard sigue siendo siempre Richard Gere, galán, ¿no? Sí. Es un galán. Tiene esa esencia, tiene ese atractivo que creo que no va a perder nunca, y es un auténtico galán, claro que sí. Y ya para acabar, los presentadores de la gala, Sandra Oh y Adam Sandberg, ¿cómo los visteis? Porque ahí nos quejamos mucho de color, pero triunfó bastante el blanco, Ana. A mí ella me encanta, me encantó cómo iba. Me gusta. Un vestido súper elegante. A mí también me gusta. Le quedaba precioso, el pelo estaba ideal, el maquillaje muy bien. Para mí estaba perfecta. Y él, muy correcto y muy bien. Sí, muy de gala. Sí. Muy de gala. Muy de gala los Exacto, dos. Exacto, sí. Bueno, y en esta alfombra roja, ¿quién se llevaría el Globo de Oro al lucazo, si podríamos decirlo así, para vosotros? Julia. Para mí también. En femenino, Julia. Sí. En masculino... ¿Sí? Se lo vamos a dar a Richard Gere. Venga, aceptamos. Nada de arriesgar con Bradley. Aquí Richard Gere, que es apuesta segura. Es un clásico, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. Y nosotros vamos ya a hablar de todo lo que ha sucedido estas semanas en las revistas del corazón con nuestros colaboradores habituales.
Pues tiempo para hablar de las revistas del corazón y por fin, después de acabar la Navidad y de dejarnos ahí colgados en Reyes, vuelven a casa. Laura Pérez, ¿qué Hola, tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Se portaron bien contigo los Reyes? Yo creo que me porté yo mejor, pero bueno. Mejor pero que los Reyes, no incluso. No lo han asumido. Rosa Portela, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muy bien, muy bien. Tú te portaste muy bien. Yo muy me porté bien. Genial, los Reyes, y los Reyes también, muy bien, todos, Papá Noel, todos el Año Nuevo, también se portó muy bien el 2019, se está portando todo el mundo bien. Ah, caramba. Todo. Y Angelo Pulito, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal por Italia? Ah, por Italia estupendamente. La verdad que siempre se me hace muy corto, porque al final, entre una cosa y la otra, la familia es mucha familia. Y claro. Hombre, si te hace corto porque vas muy pocos días, tampoco vas muchos, Ángelo. Yo pues, te digo, para el año tienes que programar pues, para tomar las Este es programa que mi madre no puede ver, Mira, porque si no te va a dar siempre la razón a ti. Claro, claro que sí. Es que es la verdad, vas que poco. Para el año, a tomar las lentejas allí también. Pues la verdad que sí, estoy ya de las uvas, que un día me voy a atragantar con estas voces. Claro, lentejitas que llevan dinero, esto sí. Es verdad. Yo, ¿ves? Pues yo hubo unos cuantos años que tomaba lentejas, por eso de la tradición italiana, y que traía dinero, y las tomaba con bastante convicción. Que, claro. Pero al final lo dejaste porque nada. No, porque me olvido. No, fundamentalmente lo dejó porque ya tenía bastante dinero. Que no tenía mucho dinero. Y que me olvido. Nosotros también la tomamos muchos años, pero, Laura, sí, ¿verdad? Pero yo vi que tenía el mismo dinero. Y dije, yo creo que era que teníamos tanto. Bueno, tenías el mismo dinero y mucho más hierro. Sí. Es verdad, que esos italianos estáis todos forrados, ¿no? ¿Quieres decir con eso? Pues no te crees. Por eso seguís ahí intentando. A Ángelo no le preguntaste por los reyes, porque vosotros no tenéis reyes, ni de unos ni de los no, otros. No, tenemos una bruja. No tenéis, ni los monárquicos son republicanos. Son republicanos absolutamente. Tenéis una bruja. Tenemos la bruja que nos trae caramelos. Sí, la Befana, que es el símbolo de la Epifanía. Bueno, tenemos también para... todo el mundo cristiano católico, las figuras de los reyes, pero no traen a los niños. No traen nada, incienso y mirra. Pero yo, oro. Que no traen España, la Navidad ahí con Papá Noel y los reyes en aquí, Portugal a mí también. Me va estupendamente. La península. Tú ahí cogiendo un poco de todo. Voy un poquito, a mí me gusta la cultura, todo. Así que voy cogiendo siempre lo mejor de cada claro, país. Claro, eso está bien. Sí. Bueno, pues temas ya para comentar. Se nos casa Feliciano, lo tengo que decir así. De nuevo. Feliciano López se casa con su novia Sandra Gau, que no puede ser más guapa. Sí. Y después de un año y pico, o sea que empiezan el año de subidón. Yo lo que alucino es con lo presente que tiene que tener el otro matrimonio. Porque me parece que no pasó tanto tiempo como para meterse en otra. Como para... Pues ya se olvidó. Yo creo que él está muy enamorado y se siente muy bien con esta chica, lleva un año y pico, ya ha pasado todo el proceso, y se ve que él puede pensar que me caso y fenomenal. A lo mejor me resulta más difícil de creer que ella se quiera casar. Teniendo tan presente el juicio con la exmujer de Feliciano. Pero es que también ella ve que la loca era Alba. No sé, pero mira, yo pensé también en, fijaros a quién me remonto. ¿Os acordáis de María José Suárez? Que no cabían en los nuevos años. Estaba tan enamorada de él y cuando se dejaron dijo, es que es no se casará en la vida porque lo que le gusta es andar de lado a lado y jamás se casará. Y era una relación sin futuro porque sé que nunca se iba a casar conmigo. Y dirá, caray, conmigo no, pero desde que me dejó, ya va por la segunda. Pero es que casarse para él no implica renunciar a nada, entonces ya qué más le da. Bueno, yo con esta chica, la verdad es que también es verdad que ella viaja un montón con él, también que hay que pensar que bueno, que no en hace algún una momento, pareja, bueno, la verdad, por el momento parece que está distinto. Sí, también. Lo que pasa es que ya sabemos que la gente no cambia, eso ya lo sabemos, que en cualquier momento pega el... A ver, es que también se casa, ¿cuánto lleva? Un año y pico, claro, no están todavía con la miel en los labios, entonces todavía vamos a ver cuando lleven otro año de casados, que entonces ya son 2 años y pico ya, entonces ya... Mira, Alba nos dijo que el requisito indispensable para estar con Feliciano era seguirlo en paso, vigilarlo. Hija, pero eso no es método. Esto no es amor. Eso es una estupidez. Eso es no fiarte un pelo. Claro. Eso es no fiarte un pelo. Vamos sin a ver, más. Mira, tú ves que para que una persona se conmigo la tengo que atar, es absurdo. ¿Y no os parece que a lo mejor está en otro momento vital?
Puede ser. No, puede ser, tuita, pero bueno. Que va. Te veo muy descreído. Es que no esperaba más de Laura, pero ¿sí? Mira, este chico siempre fue así con todas, se enamora mucho. Alejandra Prat también fue su novia, ¿os acordáis? Sí, hombre, sí, currículum. Tenía mucho currículum y estaba siempre entregado al principio, pues lo que dice Laura, cuando pasan 2 años y medio se acabó el momento entrega, vital. La entrega. Se acabó el momento vital y empieza el momento desvital. Bueno, y Alba, que le tiraron los tejos a Rivera de Ciudadanos. Sí. No sé. Es mi futuro marido, dijo. Fíjate. El pobre está escondido. Hombre, no, pero justo esta semana, con la mano en el pelo. Justo esta semana que Rivera dejó, claro, es que fue por eso por lo que se declaró a Rivera. Sí. Ella se enteró y como se vuelve loca por él, pues le dijo que ella ya estaba ahí dispuesta a todo. Pues oye, no se quedará de sí, pero lo veremos. Ya no sé yo qué va a ir a los mítines y todo allí. Hombre. Más parejas, Carlota Casigari, que se iba a casar, luego salían portadas que habían roto, pues ella ha hecho un desmentido. Primer comunicado oficial de la Casa Real de Mónaco, en el que ella dice que es categóricamente falso y que solo son... No me creo nada. Es que yo no me creo nada. Es más, es que ya os digo que esta pareja está rota, pero desde el verano ya. Porque mira, desde el verano no se volvieron a ver juntos hasta el día que nació el bebé. Nació el bebé y se vieron juntos en unas imágenes que salían los dos con el carrito, con unos semblantes más serios los dos que nada. Bueno, es que ahí la alegría de la huerta no es. Y ella igual, llevan bueno, los dos también. como dos... Okay. No, ¿cómo va a ser la alegría de la huerta? Este pobre chico, sí, se le murieron todos por... El padre se le murió por... Ahora yo no quiero ser... Me parece la mejor noticia, aunque sea desmentida, que pueda tener esta relación. Porque yo cada vez que salen en portada... Te da pena. Ay, alguien se ha matado, alguien se ha... Es el, porque por todo lo que han contado, que nos no, han vendido... No, pero él es un perfil deprimido. Bueno, es que de todos modos perfiles... todavía dicen que no le han dado... Que no tiene el divorcio de su primera mujer todavía y que por eso no se casaron porque no tiene divorcio. Yo sinceramente creo que esa pareja está más rota que si yo no que dar una oportunidad. Hombre, si mandan el comunicado tampoco será para no sé, quiero yo decir, les doy no, una oportunidad porque o sea, también no podían nada. También en tu caso era más fácil pasar que ellos viven rodeados de rumores y decir, bueno, pues ya verá la gente lo que tal. En o mi decir caso, no. Pero que me ves a mí en el Principado de Mónaco también. Digo, yo encantada, no, ¿eh? Decía al hilo, al caso vale, de lo vale, que tú estabas vale. diciendo, que vale. Creo que era más fácil pasar, que ella se han dicho 1000 rumores de ellos y que han pasado, uh-huh. Y que esta vez que salga con un comunicado oficial de la Casa Real, me parece por lo menos más serio en intención. Sí, hombre, sí. A mí. Hombre, realmente... Es raro desmentir una cosa cuando realmente no tiene sentido que lo desmientan. Ahora bien, yo creo que esa pareja va haciendo aguas. No te digo que no estén rota de todo, pero que va... Va por más. Yo lo que creo es que no le da vida. Ahora no los veo yo, pero... no les veo yo ahí... Porque la carrota le y a ella la veo muy inestable emocionalmente. Pues si no así vida. Como sus hermanos son tan estables. Porque sus sí, hermanos siempre tienen claro. Esa estabilidad. Incluso Andrea nos sorprende que lleve tantos años con su mujer, ¿no? Porque, pues... Sí. Son muy estables, ella es inestable, ella es así más tipo las princesas de Mónaco, que siempre nos tienen acostumbrados pues a estos vaivenes, a estos vaivenes. Sí. Más parejas, Mar Flores que se reconcilió con Elías acá en el Caribe otra vez, no entiendo. Iban tres. Yo creo que ya, eso de reconciliar sí. Algo que no existe, o sea, porque iba, a ver, es un churri, pero nada más. Es un churri. No, yo sabéis lo que creo. Yo creo que él estaba, pues, no sé, en Acapulco, por ahí. Mira, Mar, estoy en Acapulco, ¿te apetece venir un par de semanas? Bueno, pues voy hasta ahí una semana y vuelvo y tal. Bueno, pues voy hasta iba, ahí. Y eso es la reconciliación. Pues voy hasta ahí. Me paso 15 días y tal, me voy a ver si me pongo un poquito de tal. A mí la única Mar que me interesa ahora es la Saura. Ah, y ahora. Vamos a meternos en el meollo. Cuando queráis, yo. Voy a hacer un apunte solo. Laura Matamoros es al hilo de todo esto. Sí, sí, estamos. Porque te veo venir. Laura Matamoros se dejó a su pareja, ¿no? A Benji, el cocinero. Sí. Es una. A mí me resultó inesperado, fíjate. Ya me sorprendió que se fuese. Acaban de tener bebé. Sí, me sorprendió ya que se fuese en fin de año con su padre y con su niño. Bueno, pero quizá ahí ya venía la cosa. Ya venía, claro. Por eso digo que a mí ya me sorprendió un poco. Esto que él quería que vender. Que se fuera con su padre. Su padre que quería vender, que no, que eso es una tontería. Perdona. Pero no. Y sí que creo que es un poco
ese desmentido de su padre viene por esa portada en la que ella anunciaba la ruptura. Bueno, y porque, y después que a su padre le gustaría que nos rompiesen, porque su padre es un fanático de Benji. Lo adoraba, vamos, lo adoraba. Hay que decir que ahora que las redes son, nos llevan más o menos las huellas que dejamos, ¿no? Durante el tiempo que pasamos, no hay fotos de los dos, de Benji y Laura, desde hace después de las vacaciones de verano. De verano. Así que la cosa parece no, que sí, ni siquiera los stories. Desde que nació el bebé que ya no... Vale, a mí sí que lo que me entristece mucho, se dice entristece. Sí, muy bien dicho, muy bien. Sí. Es la... Toma. Muy bien, lo que es una palabra muy larga. Lo que me entristece mucho es la frase que dijo Laura Matamoros sobre la relación. Dijo en plan, claro, no es que se nos acabó el amor. Nos dimos cuenta que no nos gustamos. Ya. Hija, haberlo intentado un poquito He pensado más, un poquito antes. Sí, antes de tener, a ver, el niño fue inesperado, horribles. Es que no sabes que eso bueno, no es que la el niño fue inesperado, niño. Pero a mí esas cosas del ¿cómo niño inesperado? Va a ser un niño inesperado. El niño inesperado en pleno siglo XXI, con casi es que, 30 años, por pues me parece una cosa de inesperado. Ejemplo, sabes que es un ginecólogo, hija. ¿Cómo va a ser inesperado? Pero vamos a ver. Es que ahí ya quería entrar, yo estoy que no sé cómo la imaginaba. Es la y es madrileña, y tuvo un hijo. Sí, o sea, como el índice de natalidad no está más alto, porque es con los hijos inesperados que tiene la gente... Es que podemos llenar China. Practica poco, porque si no... Es que no sé, pero ¿cómo va a ser un niño medios inesperado? No ponen, o sea, que no, entonces debe ser que lo hacen poco, porque hay muy poca descendencia proporcionalmente a lo que pues es no la sé, inesperada. A ver si es que en 2019 nos das más hijos esperados. Jolines. ¿No? Bueno, qué es verdad. En cualquier caso, están separados, yo opino... como tú, que me parece súper extraño a estas alturas que justo tu frase de ruptura sea nos dimos cuenta que no nos gustábamos, que es así como súper mega light de, ¿no? Es mi churro. Bueno, sí, como... y al mismo tiempo dices, he sido yo la que lo he dejado, que también es otra frase horrorosa, sí, que tampoco tienes feo, nada que decir. Feo. Oja, pues lo hemos dejado y está. Es poco elegante. Eso es poco feo, poco elegante. Sí, muy poco. Pero pasamos a Mars ahora y voy a hilar esto, que es Laura Matamoros con... Kiko. Su padre Kiko, con su Kiko contando, Kiko contando que su ex mujer había estado con Brad Pitt y parece ser que la que realmente estuvo con Brad Pitt pero lo lleva con una mayor elegancia y discreción es Marsaura. Sí. ¿Qué nos creemos? Que debe estar Marsaura hasta aquí. Macoque, de Macoque. Macoque que de repente se ha descolgado ahí con... Brad Pitt con Julio Iglesias, bla, bla, bla. Aquí los datos son los que son. Hay muchísimas incongruencias muchísimas. En los relatos que nos han vendido hace, diría yo, más de 10 años, más, incluso 15 a lo mejor. En el 2006 fue cuando, no, 2007 fue cuando vino a presentar la película. Vale, 2007 ya son 12 sí. años. Me así diré, que, fue antes. No, fue mucho antes. Brad Pitt fue mucho antes. Ah, no. Estaba ella con Kiko. Claro, fue en el 97, y... en el 98. Vale. Pero estamos en el 2007 fue años. Cuando ella lo dijo en el programa este, ¿cómo se llama? Salsa Rosa. Salsa Rosa. Fue cuando ella lo contó, en 2007. Resulta que, primero, algunos ni siquiera han visto nunca Macoque en esta fiesta que se celebró en Fortuny. No, es que no la vieron. La vieron. Unos y en el Archi según otros. Es en plan... Es muy sencillo, es en plan, hay una fiesta, hay una presentación de una peli, hay un actor que va 3 minutos, hay unas chicas pagadas por una agencia de modelos, donde sí. Está Marsaura, en esta misma agencia no trabaja ni siquiera Macoque. ¿De dónde sale Macoque? Estaba de un brócoli. De un brócoli. ¿De dónde sale? Del postre, no sé, estaba Macoque por ahí. Resulta que Macoque se fue... a cenar después, a Valladolid. Sí, bueno, pero eso ya es tremendo, bueno. Eso es todo, no tiene ni pies ni cabeza, porque además ahora según cuenta Ferrando,
al día siguiente él tenía la premier en Barcelona. Efectivamente. Con lo cual él ya se fue a Barcelona, entonces ya es imposible ya todo el resto de cosas. O sea, se cae todo. Valladolid se cayó. Se cae todo. Lo que nos queda es... Estoy analizando la frase, ¿de dónde sale Maco? Que de un brócoli. ¿De dónde sale? Es de algo amarillo porque tenía un pelo platino. A mí me parece ridículo ese afán por decir que estuvo con Brad Pitt. Es que me parece una paletada. Es tan horrible, es todo tan horrible, tan horrible. Además, ahora... Que hasta me parece bonita la frase de Laura Matamoros. Es que es tan horrible. ¿De qué? La verdad es que sí. Que me parece hasta bonita la frase de Laura Matamoros. La de dejar, que ella fue ella la que dejó. Ah, vale. Es que es tan horrible todo, tan horrible, tan... Bueno, total, que no os lo creéis. No lo creemos. ¿Tú te crees que Brad Pitt lo primero que le dice a Macoque es en inglés y Macoque no habla inglés es... No sabía que las rubias bailaban. Mira, a mí, yo hasta ahí... ¿Es una frase de Almodóvar? Pues mira, yo hasta ahí es lo único que me puedo creer de toda esta historia. Puedo que ella estuviese bailando, que estuviese bailando por allí y ella le dijese eso. Y se acabó. Y él le dijese eso. Sí, y se acabó. Y ya no hubo más. Yo me imagino que hubiese dicho, mira, perdón, el baño, usted que está pasando por aquí. Además, se fueron a comer una hamburguesa juntos y el otro es vegano o vegetariano. Bueno, a lo mejor de aquella no era. Sí que era, se hizo vegetariano cuando... Como con Angelina. Se hizo vegetariano en el Tíbet, cuando rodó 7 días en el Tíbet. Y venía a presentar la película, con lo cual era recientemente... Estaba lo cual... desenganchándose de la carne en ese momento. Bueno, vale. Venía muy complicado. Total, que no te lo crees. ¿Que no. sí me lo creo? No, yo no me lo creo. No sé, no lo sé, no tengo ni idea. Pero a mí lo que me parece ridículo, sea cierto o sea mentira, es esa estupidez de defender a toda costa, decir que estuve con Brad Pitt. O sea, es que me parece... Es que bueno, además, señora, si no quieres que se hable, perdona, no vuelvas a abrir la boca, no hables. Perdona, y no es más ridículo todavía que ni siquiera seas tú, sino que sea tu ex marido el que lo cuente y parezca que te va a defender ahí. Es y te absurdo. Defiende, entre comillas, tu verdad... que es que tú has estado con completamente otro... absurdo, completamente mira, absurdo. Es que yo soy el... Para... Mira, calle, que se calle la boca, señor, que si quiero hablo yo. O sea, cállese. Para es que acabar, no tiene ni pies ni cabeza. Que la agencia de Brad Pitt desde Los Ángeles ha enviado un correo a Sálvame de un mail que es gmail.com, es un Gmail que puede ser la señora de la charcutería con su correo personal. Este correo se piensan que es de verdad, se ponen en contacto y resulta que se ha enviado desde Murcia. Ay, Dios. Será una sucursal de Brad Pitt, de un pueblo que se llama Rioja, y ahora resulta que hay un ex de Macoque, así que Macoque, parte 3 en breve. Sí, bueno, hombre. Esto no tiene desperdicio. Es que esto ya... vamos a tener Pero es Macoque gracioso. Hasta en el fondo es bastante gracioso. Y vergonzoso también. Es pandereteiro. A mí me entretiene muchísimo. A mí me parece pandereteiro. Me parece muy pandereteiro, porque luego también estuvo con Julio Iglesias, que es una historia que guarda con mucho cariño. Me encanta el pandereteiro. Me gusta mucho. Es realmente pandereteiro. La que debe estar hasta el gorro es la forma Saura, que ni pincha ni corta. Bueno, ni pincha ni corta. Pero no está hasta el gorro tampoco. Pincha ni corta, pero ella no quería salir, nunca dijo nada, ni presumió semejante cosa, ni de nada. Y dirá, a mí dejarme en paz a estas alturas. Claro. Que tenga mi vida, mi familia. Claro. Muy hermética, estilosa, hermética, claro. Siguiendo otro en su modo. Postura. Estoy en otro modo. Esto yo lo acabaría así. Eres una trapallera. Ay, esas son otras frases que me encantan. Trapallera y pandereteira. Eres una trapallera. Ella, Kiko Matamoros y no todos, falta. Porque vamos a ver estas alturas. Pues ahora está en mi tierra, está en Milán, así que disfrutando un poquito del Duomo y comprando. Sí, está con su hija, que la hija vive ahí. Claro. Laura, sabes que la hija vive en Milán, ¿no? Sí, esa sí lo sé. Es que, vamos a ver, también sale en las revistas la hija de Terelu que vive con su novio y según ellos... No sé, yo vine drogada con burundanga porque en varios programas hablamos de que se habían ido a vivir juntos. ¿A que sí? Bueno, pues sí. Yo ese programa no lo hice, me dice que es en varios, dije yo. Bueno, pues lo siento. Es que llegó con esta novedad, nos dice. Salgo de aquí y de conecto. Nos dijo, es que yo, la niña de Terelu vive con su novio, hijo. Pero fue tema. No es que lo viéramos en una revista, es que lo comentamos aquí. Bueno, pues fue que sepáis que va a recuperar el archivo. Super que sepáis que no os hice ni... caso. Y estabas aquí, además. Es que no lleva ellas en coche. Es que estabas esto es lo problemático aquí. Después. Tú estabas aquí cuando lo hablamos.
Os voy a decir, sí. Pues pasa de vosotros. Os pues lo digo así sinceramente. Bueno, pues es, sí, es más, mira, pues porque es, yo no recuerdo eso. Pues es más o menos la misma época en la que la niña de Mako que se fue a Milán. Más sí, o menos sí. Fue por la misma época. Pues se llama DJ Lobo y tiene 25 años. Y bueno, a la familia bueno, le gusta. A mí me la demostráis, ya te veo a ti recopilando los minutos en los que yo estaba en muy ese bien. Programa. Oye, hablando así un poco de Mako y recuperando todo lo que pasó en GH VIP, ahora que estamos ya metidos de lleno en el dúo, ¿no? Uh-huh, es así, dúo. Uh-huh. ¿Se ha reconciliado Aura con el futbolista Jesse? ¿Esta chica no pero, salía con Suso? Esta chica no estaba tan enamorada, hasta las, es que no tenía nada que ver con el resto de tal, ella estaba enamoradísima de Suso y estaba tal, y ahora... Jesse, pero ese es el, no es el padre de su hija, ¿no? De su hijo, sí. Sí. Sí, padre, sí. Pero no se habían llevado a los juzgados, uh-huh. O sea, ya no es reconciliarse, no, no, es más aún, allá. Siguen estando... Aún. Y no, pero no es con, con el futbolista, eso, es con eso. Una otra persona. Ah, vale. Sí. Ah, vale. Pero esta mujer se mueve por amor siempre. Siempre por amor, ya Kiko es que Rivera. Es que es lo que mueve el mundo. Kiko Rivera. El mueve el mundo, que se lo diga sí. Como que Kiko Rivera. Pues claro, que estuvo con Kiko Aura. Rivera ahora, resulta. Aura. Sí, sí. Claro. Pero es que Kiko, ¿quién no estuvo con Kiko Rivera? Pues yo no. Eso dice mucho de ti. Por cierto, que Kiko Rivera está también en la casa. Kiko y su novia, y Kiko y su mujer. Kiko Irene. Con 40 kilos menos está en la casa. Sí. Sí, está con Irene, que yo creo que van a ser dos muebles, pero... No, a mí me van a gustar, ¿eh? Yo, sí, soy, sí. Yo sigo... Yo creo que lo que más me va a gustar va a ser Marichus, María Jesús con... María Jesús con llegó con un modelo tremendo. A mí me gusta Carolina Sobe. A mí Carolina es Sobe, mi que es último mi favorita. Descubrimiento. Voy a reconocer que no veo tanto la tele y ha sido mi gran último descubrimiento de esta es temporada. Es un espectáculo. Yo Carolina gane, es graciosísima. Yo quiero que gane Carolina sí, sí. Sobe. Tiene siempre una frase para cada momento. Para cada pero una momento. Frase que marca sentencia. ¿Es, ¿o no? Siempre. Sentencia Carolina absoluta. Es genial. O sea, y es graciosa, simpática. ¿Y ella le resta realmente con no lo sabemos. No lo sabemos. Con es muy amiga de Alba Carrillo, porque trabajan juntas con Sonsoles Orega. Y tú imagínate esta mujer con quién se mueve. Ella le da todos los palos, ya ves. Totalmente. Sí, 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 sí. Sí. Ah, bueno, y Mónica Hoyos, por favor, antes de que... Por favor. Sufrió estrés postraumático sí, al salir mal. de la ¿pero casa. ¿Cuál fue el trauma? ¿Que le ganó la...? Hombre, supongo. Eso es un supongo. Trauma. Pues, hombre, Laura. Podría, ¿Pero eso? ¿Tú crees que eso se puede catalogar como un trauma? O sea, mira, yo pues lo pues llamaría... Sufrí estrés postraumático. Necesito otra portada. A mí lo que me gusta más de lo que dice en su entrevista es que al pobre Carlos le están haciendo... No, aún sigue... Pero empecinada con Carlos. Pero Carlos no fue al programa, la puso a pan pedir allí delante de todo el mundo. Y ella aún sigue diciendo el pobre Carlos. Esa señora sí, lo que no tiene es orgullo, ni estrés prostático. Y que está enamorada. No se puede estar tanto, no sé, chico. Es que no se puede estar de esa manera, ¿eh? Es que le están haciendo la vida imposible. Le están señora, quédase un poco. Insano, eso está ¿no? ridícula. Oye, Rocío Carrasco, nuevo disgusto judicial. Ay, Dios y Dios yo diría no más disgustos. Ha pasado, bueno, fin de año lo pasó con su hombre, familia. Hombre, con la familia. Pero luego ha pasado. Todas las navidades sola con su Fidel, que van por ahí por la vida con cara de mustios, no sé si lo están, pero con cara de mustios van. Ha perdido la batalla judicial por manos de, con respecto a Antonio uh-huh. David y sus malos tratos, y ahora también con la mujer de Antonio David y el ex-manager. No sabía, también perdió. Ah, pues sí, pues no lo admiten a trámite. Ah, me parece, no puede me parece ir por estupendo. Ahí. No puede ir por ahí con Olga. Y entonces es la última que le ha salido. Y se fue a celebrarlo, ¿sabes cómo, no? Y luego se ha llevado un disgustazo porque Chayo Mohedano, que era la única de la familia con la que se hablaba, ha colgado una foto en las redes con su prima Gloria Camil. ¡Ah! Oh, oh, ¡qué traición! Y esto es alta traición. ¡Alta traición! Es una puñalada, ¿eh? Y mira, y ella fue a celebrar el Día de Reyes viendo la actuación de mamá, ¿cómo se llama? En el punto de partida, ¿cómo se llama? La representación esta que hacen. De su madre, en el punto de partida creo que se llama. Y debe ser la décima vez, ¿no?, que la vemos que va a la representación de... Porque además ahora creo que es muy amiga, ¿no?, de la cantante. Sí, pues irá a ver a su amiga, porque realmente... Pero en el punto de partida
La función está así, la obra. No, ella la produjo. Claro, pero está todo el día allí. Sí, ella es la productora, pero va... Pero que va a verla siempre. Va a ver si está la taquilla bien. Ah, va a la taquilla, va a ver la taquilla. Va a vigilar las taquillas. Ella se mueve, va al teatro a ver el punto de partida, a ver si le han puesto a trámite la demanda en los juzgados, va a comprar el pan y después va a ver a las campas. A los campos. Claro, así es su vida. Oye, contarme esto, Lara de Vildós, que estuvo o no estuvo al final con Hugo Castejón. Fue un beso. Ay, no sé, desde luego que eso no sí que sé, es una pareja. Lara también. Lara no para de dar tumbos, ¿eh? Tumbos. Con lo grande que fue tu madre, Lara. Lara es. ¿A dónde fue a parar? Lara es de vaivenes. Lara es de vaivenes. Lara, además, yo creo que va tropezando siempre con la misma piedra. Porque yo tiene creo que después de las Astolfi. Para los. No los voy a calificar, pero vamos. No califica Lara. No, después de Astolfi. El primer programa del 2000. Mira, yo creo que después de Astolfi, cualquier. Astolfi no, de. Ay, Dios mío, lo llamo siempre Astolfi. ¿Te das cuenta? Es la segunda de vez. Álvaro. De Scassi. Bueno, después de Scassi. Pobre Astolfi, déjalo en paz. Astolfi lo estoy sacando, pero a relucir siempre. No sé, pues seguro que en breve, en unos días, nos acaban. Bueno, yo digo que después de Scassi ya todo es casi normal. Porque pues ya no, o podía ser peor, porque ya casi prefiero a Scassi que a Castejón. Bueno, peor podría ser también un terremoto, ¿sabes? Ojalá. Peor podría ser muchas cosas. Tiene toda la razón. O el Vesubio. Claro. Es decir. Oye, y ya para acabar, Agatha y el reciclador. El reciclador. Que tuvieron ahí ese malentendido porque él salía en unas fotos con Silvia Fuminaya poniéndole la mano en la cintura y ella ya lo desmintió y dijo: ya he hablado con él y lo he aclarado. Esto es que es una amiga suya y yo no conozco a esa chica de nada. Ya me he explicado quién es, yo no la conozco de nada. Pero ya le he dicho que esto, ojito, no vuelva a pasar. Esto no se repite. Esto bueno, no se me repite. Ay, genio y figura hasta la sepultura. Luismi, es difícil tenerle las manos quietas. Lo siento. Ay, las manos quietas. Lo siento, pero Luismi, que se lo digan a Carmen Martínez Bordiú, que ya se está acordando es de él. Pero Agatha es mucha Agatha también, ¿eh? Sí, porque claro, Agatha sí. Dijo en plan, mira, me claro he comido, que sí, bastante tiempo todo aguantó. Este año, todos estos años con sí, mi sí, ex. Sí. Y ahora ya, otra. Aquí se acaba. Claro que sí. Bastante aguantó Luismi sin tocarle la cintura a nadie. Bueno, pues a Silvia Fuminaya es a quien le ha tocado la cintura, sí. Pero ahí se acaba la historia, ya lo veréis, porque Agatha es mucha Agatha. Hasta aquí nuestra mesa de corazón esta semana. La próxima semana veremos cómo evoluciona todo esto.